Hola. Hola. Es un copias, ¿eh? No me puede reclamar porque no es una camiseta de baloncesto. ¿Qué copias? ¿Qué copias? Espérate, Bueno, ya está. dejo Que me que. han dicho que diga esto. Mirad qué plantuca más bonita Espera, que me ha se te ocurre, regalado. cabrón. Mirad esta plantuca tan bonita que me ha regalado Franicek. Oh, para mí más que para Jotas, yo creo, Javi, de noticia. ¿Qué es Lo voy esto? a poner por ahí Marihuana. atrás. ¿Qué es esto? Ah, la planta. Qué No sé dónde bonito. se va a ver y dónde no se va a ver, pero bueno. Pues lo pone por ahí. Mucho, la verdad. Está lejos. Pero bueno, está lejos, pero espero que se vea un poco. Bueno, tú. No sé, ¿dónde? Pues nos Ahí vamos donde para el estamos show, ahora ¿no? mismo. Pum. Bueno, si quiere verse, se verá. No os preocupéis. Vale, perfecto. Ahora. Bien, no se ve un cagao. Bueno, ya la recolocaré en otro momento. No. Ahora es momento. Vale, pues ala, ya estamos. Ya, a A ver. ver, voy a poner el juego yo Baja un poco también. más la música, ¿no? Para que se nos escuche todos bien. Ya me diréis, chavales. Bueno, Javi. No sé por qué digo chavales, porque es Javi. Pues a mí me alegra mucho, mucho, mucho de alegrarme de que te pilles el diablo. Porque se vienen más horas y Por más. cierto. Lo sé. Un temazo, por cierto, que acabo de leer a Javi ahora, porque me acabo de sentar, básicamente. Ah, Bueno, sí. pues El de hola Gandalf. a todo el mundo. Vamos a mazarmeo. Más farmeo y grindeo de lo que os gusta a vosotros. Me pasó Canu una página a Sí, lo una sé. build, con una build. Ah, bueno, yo he cogido la página directo. La build está guapa, pero es eso. Es eso. A ver si me cae un puto etéreo, tío. Que por cierto, he estado mirando y no se pueden reforjar los etéreos. Ah, maravilloso. Pero bueno, que. Maravilloso. Pero que te Bueno, puede caer voy a otro. cerrar la No te puerta. preocupes. Pero bueno, que todo el mundo dice lo puto mismo. En plan, a mí me ha caído al nivel 20 y pico y hasta 70 no le he cambiado. Si has dicho algo a lo mío, no me he enterado. He muteado el sonido del ordena. Ah, vale, pues nada, que chachi, que a ver si es verdad, respecto a lo que has escrito antes. A ver si es verdad. Y mañana tienes el diablo. Bueno, a ver, instalado y todo el rollo, ¿no? También. Vale, deberíamos hacer misiones y pillarnos las recetas de gemas, porque estoy A mí me dijo algo. el señor Kanu que necesito un anillo y eso sale en el acto 1. Joder, macho. Pues vamos al acto 1. Es que de verdad, ¿eh? Es que de verdad. Es que de verdad, hombre. Este men. Pues me he vuelto a enganchar al Pokémon ese escudo. Se escuda. Pero ¿se escuda Escudo. usted o no? Sí, mira, tengo un escudo Ya, ya no me acordaba de especial. los Kaboom, ¿eh? Espérate, vamos aquí. ¿Por qué? Por esto. Porque a estos no Pero. les puedo atraer, amigo. A los grandotes. ¡Cabra! Con el internet que tengo, supongo que sí, chachi. ¡Cabra! No Kabumbe. lo visteis venir, ¿verdad? Boom. 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 Madre mía. Boom. Madre. Madre. 73, 74 Vente, vente, muertes. Toli, vente, vente, vente. Mierda, que he perdido la racha, tío, que quería que vinieras aquí. Ya he visto enemigos y he venido. Boom. Boom. Eso es. Boom. ¡Kabumba! ¡Kabumba! A ver, para acá. Bunga, bunga. Ah, 132. Bueno. Yo es que no estaba haciendo la racha, la verdad, no te voy a engañar.
Aunque sigo teniendo dudas al respecto. Al respecto de que Javi, o sea, de que te funcione, no, ¿no? O sea, eso ya no, comprobaste que te funcionaba bien, ¿no? Supongo que dices lo de conexión. Que se descargue, ¿no? Supongo que se refiere a eso, sí. No, pero ya verás que Battle.net se descarga un... Sí, sí, en Battle.net descarga, madre mía. No tiene que ver con cómo va Steam, ¿verdad? Sí. Bueno, a veces Steam va bien, a veces. A veces Steam va bien, pero nunca va tan bien como Battle.net. O sea, de los clientes que descargan... De los clientes, o sea, literalmente Battle.net me escribe toda la conexión. O sea, la coge y hace... Y, o sea, si no le pones limitador a Battle.net... O sea, es que no puedes ni abrir vídeos ni nada, o sea... Es, ah, pues yo sí, yo puedo hacer todo, tío. A mí no, tío. O sea, es que iba a decir una guardada. O sea, a mí me descarga, a ver, para que te hagas una idea. A mí me descarga el otro día para descargar esto. A 75, 78 megas por segundo iba. Ajá. Y a la vez yo estaba viendo YouTube. A 75. Pero es que a mí me. No sé qué le pasa, pero me descarga a 200. O sea. Una locura. Claro, por eso te digo. ¿A 200? ¿Cómo te va a descargar a 200, tío? Tengo 300. O sea, tengo. Tengo 300 megas. Ay, perdón, joder. 200, o sea, 300. Conviértelo en megas por segundo en vez de megabits y ahí lo tienes. Pero es que me exprime a saco, o sea. O sea, pero que tienes 300 megas de fibra en casa, dices. Sí, claro. Pero que obviamente son megabits por segundo. Yo tengo un giga, ¿eh? Ya. Por eso te digo que digo, ¿cómo vas a descargar más rápido que yo? Es imposible, ¿sabes? No, más rápido no. Claro, has dicho 200, me he quedado yo, que tiene 2 gigas. No, megabits. No, megabytes. Si funciona, a ver, si funciona, no tengo dudas de comprarlo. Dudo de comprármelo. Ah, dice que, no. Que duda de comprárselo. Eso, bueno, eso ya. Claro que eso ya no, eso va aparte. Oye, ¿qué tenemos? Ayudar a Tashun a encontrar las minas. Al minero del principio. ¿Del principio? Mira, un arcón aquí. Bueno, seguramente aquí. No te den nada. No haré eso. ¿Y? A otro arcón aquí. Hola. Yo cojo todo para deshacerlo. Sí, este es el lugar. Ese es. Desde siempre. ¡Pum! Hasta luego, ¿eh? Juega una mano, ¿eh? También te lo digo. Vamos. Espérate, voy a pillarlo todo. Se lo voy a vender a este hombre. Se lo va a vender. ¿Por qué llevo esto en la. ¿Por qué llevo esto aquí en el inventario? ¿Qué? Ah, era para deshacerlo. Llevo una gema, no las dejé en el cofre, tío. Ah, bien. Ya, yo tampoco. Joder. Bueno, da igual. A ver, ¿a dónde vamos? Siguiente punto, ¿no? Siguiente punto, postre de la reina. ¿Qué? Tío, la siguiente misión. ¿Qué pasa, Eric? Ah, misión. Vale. Uy. Estoy un poco empanado, tío. Ya te veo, ya. Espera. Empanadilla. Tengo que darle a la crisálida esta. Dale. Vale, Job. Un señor. Ha salido de ella. Tengo miedo. Igual no es un señor. Es un señor hombre araña. ¡Es Spider-Man! ¡Spider-Man! Acabamos de empezar. Sí, más acabamos miedo, de empezar. Que por cierto, no te he dicho hasta qué hora, ¿no? Iba a estar, creo. No, no me lo has dicho. Pues hasta las 11. Bueno, ya me lo supongo. Sí, ya me lo supongo. Que luego voy a ver como una yo lo que feliz. Yo lo que no sé es si después continuar o no. ¿Continuar el qué? Haciendo... Ah, sí, el príncipe de las persianas. Sí, porque me apetece acabarlo y empezar otros juegos. Normal. Que he pensado... Dale ahí. Empezar la saga de Halo. ¿Halo Kitty? Halo Kitty Online, sí.
es el mejor MOBA que existe hasta la fecha. Entonces, ¿sí? Quiero llegar a Platino. Opino igual. A Challenger. Quiero llegar a Challenger mínimo. Sí, Halo. Sí, Halo. Halo, tío. Halo. ¿Halo Moto? La saga de Master Chief. Es para arriba, Master Chief. Bueno, por todos los lados. Es por donde yo lo diga. Sí. Es que, a ver, yo tengo el mapa... Halo. ¿Halo? Boom. ¡Halo, motherfucker! Vale. Pulsarla ahí explota todo el mundo, tío. Es increíble. Qué bien cuando te dicen builds, ¿eh? Te dan consejos de oro. Sí, la verdad. Es que con este... Por fin, alguien hace mi trabajo. Pero vamos, es que Kanu se lo sabe mucho, ¿eh? ¡Joder! No es Kanu, es... ¡Kanu! ¡Kanu! En fin. Pues sí. Eso, había pensado hacer la saga de Halo. Como va a salir el Infinite para Navidades, creo, por ahí. Next. Pues... Next. Christmas. Next. No tires para nada. Ah, next, es verdad. Vale, pues Tierras Altas del Sur. Pues eso, como sale el Infinite, pues para refrescarnos la saga a todos y pillar el Halo con muchísimas ganas. ¿Halo qué? ¿Halo? Básicamente, porque me he pasado todos los Halos menos el ODST, que es el spin-off ese raro de los Mindumbis. Y el 4 no me lo he pasado nunca, o sea que va a ser toda una experiencia. Yo es que nunca, sinceramente, nunca he sido de Halo, ¿eh? O sea, yo he sido de Halo, pero porque el 1 salió en PC. Ah. Y me lo gocé mucho, y el 2 también salió en PC. Y me los gocé como un animal. Lo que yo no viví, porque no tenía un Xbox, es todo el online de Halo. Que eso es lo que la gente se acuerda más. ¡Pum! Y ¡pum! Pues eso. Solo ese. Ese Juanjo poderoso. Se merece una ola, wey. Toma ola. Vale, mata a todos. ¡Kanu! ¿Qué pasa? Pues acabamos de empezar, literal. ¿Qué pasa, Kanu? Que sí. Te calles. ¡Gobla! Espera, déjame bichos. No ha colado, ¿eh? ¿Dónde está el goblin? Vale, sí. Ha medio colado, vale. Creo que no le he pillado bien, al goblin. Oh, boy, diseños. Por fin, gracias. Designs. Sí, diseños de gemas. Porque, joder. Sí, me han saltado diseños de gemas, creo, vamos, o sea... Sí, ha sido uno, por lo menos uno. Dale ahí. Esa es. Que yo daño por golpe no tengo mucho, la verdad, pero los exploto con el golpe hexagonal. Sí. Más la palma. Pues la palman. Madre mía, pero no serás tú el más gracioso del barrio. Humor inteligente. Explotas, hombre, ya... Me estaban cansando, la verdad. Dales a estos. Espérate, que se vienen azules. Venirse. No, espérate. Venid aquí, venirse. Que os vengáis, coño. Boom. Que quería que vinieran todos, vale. Que si no, no tenía gracia, ¿sabes? Gracias. Mira, un canijo. Dale caña. Ahí. Otro canijo. Un canijo. A estos te los dejo a ti porque no merece la pena. Legend. Espera. Dale. Vale. ¿Qué es? Pues no sé lo que es. Un momento. Voy a abrirlo. ¿Qué es? Anillo. Un anillito. Que por cierto, ¿qué me da de pasiva? Invoca un lunático caído a tu lado cada 12 segundos. Los tontos esos de la porra. Sí. No me convence. ¿No? Sí, pero que no me convence, lo voy a deshacer. Qué pereza subirse esto, ¿no? Luego me lo subo. Si te abres hueco con el arma legendaria y le metes una esmeralda, te subirá el daño crítico base porque esa gema te da daño crítico. ¿Ah? Uh-huh. No. ¿Qué hago?
No, o sea, si de daño voy. O sea, daño de golpe básico no te creas tú que. Ni con crítico, yo creo, ¿sabes? Pero. Pero que a ver. Pero que te sube el daño de todo. No, claro, no claro. Solo de o sea, pero por eso digo que no es problema quitar. Porque. Que además tienes algo que te da crítico always, ¿no? ¿O no? ¿O soy yo el tonto aquí? Tenía algo, sí, ¿verdad? ¿No? Me suena, ¿no? De algo. De algo me suena. De algo me suena, ¿eh? Esto lo voy a deshacer. Espérate, tenía. Mira, ¿qué tenía? Espérate. ¿Dónde está el cubo, coño? Que Kano tenga que saber más. El anillo este. Sí, sí, el anillo. Es que de verdad. El anillo, pero que lo tengo en el cubo. Por eso me estaba yendo al cubo, coño, miradlo. Estaba dudando. Digo, ¿era un anillo o era una ropa o qué era? Eso es lo que estaba dudando. Ya, claro. Que sí, hombre, tú confía en mí. Yo siempre. Siempre confío. ¿Cuándo te he mentido yo? No te quedes en silencio, que nunca ha pasado. Que sí, que broma. No, entre broma y broma. Ah, pero no sé si está en el cubo. Sí, está en el cubo, Canu. De todas maneras, es bueno abrirte hueco. Sí, me voy a abrir. Sí. ¿Pero en cuál? ¿En el puño? ¿Me lo abro en el puño ya? Me lo abro en el puño. En el puño este, me lo abro ya. Porque por poder puedo, ¿sabes? Tengo la cosita esta. A tengo ver. La... ¿Dónde estaba esa cosa? ¿Dónde estaba a esa voy cosa? A quitarme tengo esto. Esto. Y voy a ponerme el de esto de apresado. No, no. Me dice no, cuidado. Si Kano dice que no, va a misa. Ya. Eso no lo gastes. Maravilloso. Pero es que la cosa es... ¿Qué quito entonces? ¿13 de espíritu máximo se puede quitar? No creo, ¿no? Son de las principales. Míralo en la de esto. La transfiguradora, en la vida por espíritu. Sí, es que justamente lo que estaba mirando, lo de la vida por espíritu. A ver. No es aquí, no es en el cubo, es en la señora. No, no es arriba, sí. En la señora. ¿Qué puta anilla? Buenas noches. En la señora, no en el señor. ¿Qué? ¿Qué? Que estás en el joyero. Ah, joder, es que estaba justo saludando a anilla. Y mira las interrogantes donde te puede salir el huequito. A ver. Sí, vida por espíritu. Ah, bueno, puedo quitarme 13 puntos de espíritu máximo. ¿No? ¿O qué? ¿Habrá suerte? ¿No habrá suerte? A ver si puede salir aquí la esta. No, no puede. Tiene que ser aquí. Vida por espíritu y ya está. Pero huecos, qué hija de... Efectivamente. Pues aquí. Cadáver, de verdad, ¿eh? ¡Buenas, Honso! Cada vez me caes peor. ¡Honso Sisho! ¡Ah, hijo no! De, no hija, va, hija de fruta. No va a haber suerte. No, para ti pum, nunca. Pum, no. Bueno, esto sí. Boom. Hueco. Venga, perfecto. Espérate. Tranquilo. Te kirisi, anjafa. Y ponte la esmeralda mejor que tengas y ya está. Es que la tengo que hacer. Pues hazla. Solo puedo hacer una. ¡Qué triste! Ah, vale, por lo menos puedo hacer esta. Oye, ¿por qué tengo esto? Ya está, no tengo para más, tío. No tengo para hacer más. No sé por qué. No. Pero bueno, me la pondré como andáis. Venía. Cada vez es que es una ladrona de AUPA, guay, ¿eh? O sea, muchas gracias. Te roba, pero vamos. Más que la hacienda, ¿eh? En el equipo ponte diamantes que renta más. Sí, porque te da resistencia a todo. Me quito las de los pantacas. Puedo quitar la de los pantacas, ¿eh? Perfectamente. Y me puedo quitar esto también. Y ya está. Yo, Juanjo, estamos perdiendo musicote aquí, ¿eh? Musicote. Bass. Es que yo no tengo puesto musicote porque yo tengo puesto el juego. Donde pongo más musiquilla es en el Minecraft. ¿Minecraft? Que te esperes. Oye, ¿por qué no me deja hacer más? Oye. Porque no tiene, porque te, no tendrás la receta. O no tendrás dinero. Topacio, rubí, diamante, amatista. Bass. No me deja. No tendrás la receta. Todo. No, que no puedo hacer más, de hecho. Que no puedo hacer más, tío. No puedo hacer más. Pues no tengo para hacer más, ¿eh? Joder, macho. De verdad. Bueno, voy a poner esta de momento. Voy a ponerme esto rápidamente. Es que no lo sé, tío. Espérate, voy a quitar la gema de esto y de esto. Y de esto. En el equipo ponte diamantes, en el casco otro diamante. La cedes.
Vale, pero la cosa es vaya putada. Que no La tengo cosa para es hacer vaya más. putada. Que no tengo para hacer más gemas de las esmeraldas, tío. No tengo para hacerme más esmeraldas buenas, tío. Así que sí, es una putada. Ta 4 millones. ¿Qué son 4.800.000? Nada. Que por cierto, sabes que puedes darle a la flecha y forjar todo, ¿no? Lo que estoy haciendo, O es lo que hijo, está mal, ¿no? amigo. Por No favor. sé, tío. Que soy Yo qué tonto, sé, es pero. que se A me. ver, que soy tonto, pero no tanto, ¿vale? A ver, como se te tiene que decir todo, pues yo qué sé, yo ya, ¿sabes? ¿Ves cómo es malo? No soy malo, tío. En el fondo es No soy malísimo. malo, Es soy mala previsor. persiana. Es mala. Soy previsor. Es mala persiana. Cada 8 de un color lo transforma en el color de la esencia de colores. En el Lo acto 2, dice. Pitusa te vende esencias. Correcto. Para transformar las gemas. Ah. En plan, por si tienes muchos rubíes y no necesitas una mierda de rubíes, pues te pillas esencias y los transformas en, pues yo qué sé, en esmeraldas, lo que tú quieras. Entiendo. Lo vas a entender todo. Sí, que sí, que lo he entendido un poco. Sí, he Vale, va. dicho un poco. ¿Algún plato? ¡Que te esperes! ¡Por Dios! Como cuando yo te espero a ti. Tú no me esperas. Una por Que lo hago. otra. Porque lo hago todo fuera de directo. No me da para más. Bueno, pues esto. ¡Hala! Lo aburrido lo hago fuera de directo. Y ahora, sí o sí, pues hijo, voy a poner. Esta daba más, ¿no? Pues voy a poner una de estas. Y una de estas. Para ir tirando, ¿eh? Luego ya haremos más. Es que no quiero estar en el directo haciendo esto porque perdemos mucho rato. Correcto. Ganas muchas A ver, lo. pesetas a ese nivel. Esto. Bueno, sí. No, sí, ya soy. Ahora lo vas a ver, ahora lo vas a ver. ¡Pillow! Vaya. I love you. Qué Muchísimas guapo, gracias ¿no? por esa raisita, Pilo. Espérate, que quiero juntar a toda esta gente. ¡Venirse, venirse! ¡Boom! Muchísimas gracias por esa raisita, Pilo. No, no puedo poner el comando ese de exclamación promo. No puedo ahora. Sí que puedes. ¿Qué dice? Diablito. Diablito poderoso. Sí que puedo, sí que puedo. Ahora sí. Ahí sí que puedes. ¡Pum! ¡Pum! Ahora sí que no puedes. Ah, se ha puesto, ¿no? Hostia, estaba jugando al Remnant. From DS. Oye, pues ese juego está guapo, lo tendríamos que jugar en multiplayer algún día. Multiplayer. ¿Tiene multiplayer? Sí. He O sea, muerto. literalmente. O sea, es como Dark Souls, pero con pistolas y con farmeo. O Ah. sea. O sea, es. Junta todo lo que nos gusta, tío. Y Guay, eso. pues podemos. Sí, lo probamos. Y puedes hacer mazmorras como si, pues Me he eso. equivocado el botón, la verdad, pero bueno. Como si fuera esto Diablo. El Remnant from the Ashes. Sí, pero que lleva pistola, ¿no? O algo de eso. Sí, lleva fusil o escopeta Eso, o. eso, eso. No le he pegado a ninguno, soy muy tonto. Dale, esto. Ya está. Bien hecho. Vaya. Meja. Vale. Oye, me equipo al otro lado. Sí, ¿no? El Remnant. A ver, yo no lo he jugado. Yo sí. Bueno, Pero. no sé, no me acuerdo si me lo he llegado a pasar. Pero sí Creo que que en no. su día miré algo de él y todo eso. Y me moló. Sí que es verdad que ahora me he acordado con lo que estabas diciendo que junta lo que nos gusta. Y es cierto, me he acordado, sí, según lo ibas diciendo. Ya le he ido poniendo. Por eso he dicho, pues sí con pistola, ¿no? Pues me he ido acordando poco a poco, ¿vale? Vuestras defensas son inútiles. Vaya. Que no sé qué ha pasado, que no le he dado. No le me Creo que no le he metido palma. Pues soy tonto y a veces no les pego. Los junto y ya está, porque soy muy listo. Bien. Como ahora. Más o menos. Boom, Oh, ahí sí, ¿ves? es que se nota un montón Y. si haces palmo o no haces palmo. ¿Y qué tal, Pillow? ¿Qué tal el Remnant? ¿Te mola?
Tito, Tito. Muy bien. Me alegro. Pues igual sí que... Ya que lo ha dicho Tolly también, pues igual sí que lo podemos jugar. En algún momento, lo que sea. A ver. De hecho, ¿cuánto...? Bueno, no sé cuánto vale. No, sí. Seguramente lo tengas en Epic. Te lo han regalado. ¡Ah, coño! Es verdad, lo tengo en Epic. Cierto, 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 cierto. Bien visto. Es que de verdad. Si es que de verdad te lo tengo no, que decir joder, todo. Que no, no me acordaba. Coño, joder, será por juegos de Epic. ¿Quién no tiene 300 juegos ahora mismo en Epic? Yo. En el chat, que lo diga. ¿Quién no tiene más de... Yo. 5, y digo 5, ¿eh? Nada, 5, sí. Nada, tranquilo, ¿eh? Te me tranquiliza usted. ¡Ah! Me pegó, güey. A ver, el problema de este señor... El problema de este señor es que si no hay... Si no hay enemigos no le quito lo mismo, ¿sabes? Quito bastante con el... Quito bastante con la... Con el golpe hexagonal. Pero no le quito tanto como con la... ¿Sabes? O sea, si hago eso más palma porque hay un ah, vale, enemigo al lado... Le he abierto si quieres. Vale. Vale, pues. Y por cierto, que no he dicho nada, sí, porque estábamos en momento así de peleas y tal, pero... Bienvenido, no solo Pilu, bienvenidos todos. Bienvenidos. Bienvenidos todos. Lógicamente. A ver. Uy. Ah, no, es verdad que no aparecía en misiones, aparecía solo en campaña. En champaña. El hueso, sí. El hueso. Qué lento soy, ¿eh? Me siento lento. Que eres lento. Que por cierto, tenemos que... ¿En qué tormento estamos a todo esto? 7. Oye. Ah, vale, que te he dejado con él porque pensaba que lo matabas. ¿Qué le pasa? No lo sé. ¿Qué le pasa? ¿Que no se muere? Vamos a matar a todos. No sé. Dale ahí. Ya está. A ver. Bien, bugueazo. Bugueazo. ¿Qué me estás contando? Oye, pues no podemos matarle. Bugueazo. ¿Que es el que tenemos que matar? Ya, ya lo sé. Pero oiga, señor, discúlpeme, discúlpenos. ¿Qué hacemos, tío? Pues nada, no sé. Luego reiniciamos, ¿no? Supongo, porque si no... F, a veces pasa lo mismo con los goblins azules. ¡Ah! ¡Ah, qué bien! Maravilloso. Qué chachi. Se puede reiniciar la instancia, ¿no? Es decir, o sea, volver a generar. Tú lo sabes, que no. ¿Que no? ¡Boom! Uy, ¿por qué estoy otra vez? Siempre pulso sin querer en el chat. Estáis en el campo, todo bien. No sé qué decirte a eso, Pilo, la verdad. Estaba intentando decir algo ingenioso, pero no... Pues me he cerrado la ciudad y a ver si... Ah, no se puede, qué bien. No se puede. A ver. Pues nada. Por eco. Le voy a dar... Estoy... Sí, con la T, si te deja. ¿El qué? Volver a la no, ciudad. Que no te deja reiniciar el... Ah, no deja. La instancia. Maravilloso. Sí, Honso. Pues nada, al acto 2. Madre mía. Bueno, reiniciamos como tú veas. Hombre, pues ¿necesitas el anillo? Sí, lo podíamos hacer, la verdad. Pues... sale de partido. ¡Ah, no, no, no! No, ¡cancelar! Pero salir de diablo, ¿no? Ahí. Salir de diablo, ¿no? Va, abandonar. ¡Hola! Ahora. ¡Vámonos! Y Pilo, por cierto, ¿qué tal? ¿Es muy difícil o bastante bien? ¿Qué te pasa, Pilo? Está... ¿Qué te pasa? Ah, calor, sí. Está bien. No está tanto bien. Hoy, ¿eh? No tanto. O sea, ahora sí porque tengo más cerrado y todo esto y la luz y tal y cual. Pero si no, pero ahora mismo aquí se estaría con todo abierto. ¡Buah! ¡Qué bien se estaría! Si queréis que os pegue un roseo a los contratos, los dale, hacemos en un salto. Qué fresco todo bien. Como churros. Ya. A ver, también sería lo suyo. Pero es que es eso, es. Al final es. Es difícil el modo normal, imagina el difícil. Maravilloso. Sí.
Sí, yo me lo estaba pasando en difícil y suda sangre, la verdad. ¿Por qué es eso? Es... O sea... Los... O sea, es como un Dark Souls. O sea, realmente, o sea... Que es... Coño, es jodido. Porque tienes que esquivar, tienes que... De esto. Además, todo es a distancia y te quitan un Cristo. O sea... Vale. Ah, bueno, no sé, hay que seguir por aquí. ¿A dónde me iba? No sé. Venirse, bichos azules. Espérate, bueno, vale. Me sirve. ¿Qué? Vale, he tirado la E para nada. Yo cojo todo, todito. Juégalo, verás. Vale, sí, lo jugaremos, la verdad. Pero no, lo que no sabía es que se podía hacer cooperativo. No lo sabía. Sí, sí, sí. Yo sí que no lo sabía. ¡Boom! ¡Boom! Hasta tres. Anda. Chulo. Y es guay porque puedes... O sea, puedes realmente tener roles en plan... Yo soy support, yo voy a daño... O sea... Está muy guapo. Ah, pues... Pues guay. Pues podemos... A ver, ya sabes que support no voy a ser. ¿Qué enemigo? No, ya. No hace falta que me lo recuerde. Tu support... Nunca. ¿Support? ¿Qué es eso? ¿Qué es support? ¿Qué significa support? ¿En serio? ¿Para este tío? Dale. Oye, ¿por qué salen de tan poquito, macho? Pom 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 porom pom pom. Este F, ritmo. F. No, vamos bien. Muy bien. Gente 9. Ah, sí, que sé que vamos bien. Vale. Ya está. Tachi. ¡Cosas! Ay, lo siento si me veis un poquito apagadito, Pillow y demás, pero es que no sé, estoy como. Atontado desde ayer, no sé. Cuidado, La verdad. Que estaba atontado. Me relajé mucho ayer, En el cine y todo eso, después cuando... Pues vosotros os vais al 1 y yo me voy a los otros contratos, en plan... Mientras nosotros hacemos uno y le hacen los demás 4. Me uno a ese juego cuando sea menester si en Epic está gratis. Lo estaba, Honso, lo estaba. Lo estaba. Es lo que te dice Pillow. No te preocupes, el cansancio de los 40 grados. No, pero aquí no hacen 40 grados, ahora mismo. O sea, hace un poco más aquí porque tengo cerrado y las luces y todo, pero en realidad aquí hace, mira que te lo voy a mirar. Aquí hace ahora mismo 26, bueno, a ver, 26 tampoco creo, pero bueno, 26 pone ahí. En el móvil, pero no sé si 26 concretamente. Claro, aquí es que en teoría iba a llover, iba de todo, no ha llovido. No, nada. No sé si sigue lloviendo, ¿no? No lo sé. No lo sé. Dímelo tú, Kogarashi, si estás. Boom. Espérate. Voy a poner un poco más frío el aire que me estoy asando. Ya está. Pero tienes tanto calor, ¿no? Sí, en casa hace calor. Es que tuvimos que apagar el aire hoy porque estábamos lavando al gato. Ah, yo he estado lavando a la perra. Y el cabrón no se deja secar con ese calor. Por lo que. Yo estaba. Porque me tengo que pillar. ¿Hoy era día de lavar animales o qué? ¿De lavar mascotas? Sí. Sí. Nos hemos puesto la cosa. Y es eso. Que está. Aguanta la bañera bien. Bueno, a ver, se queja como el que más, pero lo aguanta bien. Pero secador, ¿no? Y le tengo que pillar un. ¿Cómo se llama? Unas orejeras de estas guays. Para taparle el ruido, ¿sabes? Porque es lo que no le gusta, el ruido del secador. Que no puede con él. ¡Boom! Está ya con el terror, ¿eh? Ojalá se pasara... Qué suerte, mientras no se pase frío. Yo ojalá pasara frío, ¿eh? Opino igual. Opino exactamente lo mismo. Es que espera, que hay un de esto.
Frene sí. Que no se abre, coño. Frene no. Ojalá, ojalá hiciera frío, ¿eh? Ojalá. Yo opino igual que Pillow. Ojalá. A ver, es que es eso. Es el frío lo puedes amendar, el calor, ¿no? El calor, por mucho calor, que te quites. El calor ya llega a un punto que o tienes aire acondicionado o te quitas la piel a tira, porque otra cosa. Sí, básicamente. ¡No! ¡Güey! Venga, Leoric, sal ya. Joder, no, qué pesadez, va. Vamos. ¡Bum! ¿Y ya está ahí? Tengo que aligerar mi carga. Joder, ¿voy lleno? Pues espera un momento que voy a ciudad a dejar y cojo que hay algo legendario por ahí. Vamos. Buenas noches, Jaguar. ¿Qué pacha? Vamos los dos, que para algo estamos. Se os despierta el esqueleto. Se desintegra poco a poco desde dentro. Sí, sí, el te carcome. A ver. ¿Que te come el coche? No entiendo. ¿El qué? ¿Te come el coche? Te car... Ya. Sí, lo he pillado, no te preocupes. Lo he pillado. Entonces, ¿por qué dices que...? De verdad, me haces quedar mal. No, te hago falta yo para eso, no. Ay, Dios mío, bueno. Pues es que son peores que las mías. Sí. Vamos al T16. Bueno, vamos a ello. Poco a poco. A veces los enemigos huyen de este bastón. ¡Caca! ¿Qué iba a decir? Si no, a ver, si no invitamos a nuestro amigo aquí... ¡Caca! ¿Qué? Si le das al intro cuando quemas objetos, no tienes que darle clic a aceptar. ¡Anda! No lo sabía. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Pues eso. Que si le das al intro cuando quemas objetos, no tienes que darle clic a aceptar. Ah. Bueno, no lo he probado, pero bien. Yo tampoco, bueno. No lo he probado, pero bien. Me erraremos. Vale. Siguiente. Vámonos. Vámonos, Átomo. Selecciona tú, es que de verdad, siempre estoy... Oye, ¿por qué estamos en Tormento 7? Solo, me refiero. Ah, yo qué sé, si quieres ponlo más, es que... Yo lo pondría más. Te has unido tú a mí, no yo a ti. Por eso, que yo lo pondría más, digo. ¡Hostia! Cinturón del cadáver. Maravilloso. A mí no me cae ninguno. O sea, cinturón sí, legendario, cinturón legendario. Morino Arcón aumenta todo en 100% durante 10 segundos. Ese está guapo. Nada, ¿eh? Pero no es muy contextual. Buenas noches. Pire, que no me he enterado. Buenas noches. Dice Jaguar por aquí que está libre. Jaguar. Jaguar you. Joder, macho, qué malo, de verdad. Yo voy a cenar, te dejo la view. Ok, muchas gracias, Pillow. Y que te aproveche la cenica. Vale. Epa. Logro. Logger. El logro. Venga, siguiente. ¿Patio de la mansión de Olic o Tierras Altas del Sur? Tierras Altas del Sur, de hecho. Uy. Que cuando te digo las cosas me escuchas. Uy, que se me va esto. Se te va. Te voy yo ya ahí. Toma, para ti, tronco podrido. Venga, vamos. A ver si esta vez no se buguea. Eso iba, claro, por eso he dicho, bueno. ¡Boom! Ha hecho pum, ¿eh? Y se convirtió en chocapi. ¡Venirse! ¡Boom! No. Vaya, buen TP, la verdad. ¡Frenenó! Que no le he metido, Tío, me gusta mucho la pasiva aquella que. Es aquí, que hace es aquí. Que duren los. Ay, no sé por qué me he tepeado, la verdad.
La que dice, la que hace que duren los altares durante un momento. Me dice, me comenta por aquí Jaguar su. Me lo tenías que haber pasado por privado, Jaguar. De hecho. Pero bueno. Que. Claro, me ha pasado el Battle Tag. Que. Bueno, tú dirás si quieres que sea un agente o no. Eso ya lo dirás. Lo dices tú, Jova, como siempre. ¿Por qué? ¿Por qué yo, tío? Pues porque sí, porque yo te lo pregunto a ti siempre. Pero todos estamos en directo, hay que votarlo esto. No, porque a mí claro, sinceramente, pues. Porque a mí sinceramente no me importa. No, sí, a mí tampoco. O sea, la cosa es eso. El Canu ha propuesto hacer eso, que mientras nosotros hacemos un acto, pues él se hace todos los otros cuatro. ¿Cómo? Ahí no. No, aquí no es. No, aquí no es. Aquí. No, si solo falta matar enemigos. Sí, por eso. ¡Oh! Un guante legendario, maravilloso. Hola. Así que si quieres, acabamos este capítulo y... invitamos unir, a los dos. Se puede unir Jaguar y Canu, eso te iba a decir. Sí, por eso. Ambos dos. Ahora te agrego, ¿eh? Jaguar. Y Canu, si quieres... ¡Jos! Benvenuto. Por cierto, yo soy en... De Battle Tag tengo Juanco XP, ¿vale? Si te llega un Juanco XP, soy yo. Que no... Esperaros un momento. No sé por qué no ha saltado. Espera. Ah, creo que vengan aquí. Creo que se ha equivocado nuestro amigo Jos. ¿Qué pasa? No, que... No, un tal Jos le ha dado a seguir. Que quizás se ha equivocado. Dice Jaguar que nos hace una proposición indecente. Tormento 16 y fallas superiores de 100. Claro que sí. Pero, a ver, es que yo me creo que vosotros, tú y Canu, claro, podéis, capaces, pero nosotros... Capaces sois. Lo que pasa es que eso... Lo que a mí no me gusta nunca, tanto si... Sobre todo... O sea, sobre que os vamos todo persiguiendo, mí, ya está. Que os vamos persiguiendo. Correcto, es eso. Que me siento como arrastrado, ¿sabes? Claro, es como, no vamos a hacer nada. Vamos a perseguirles o nos quedamos quietos en la entrada y ya está, ¿sabes? Correcto, que... Yo que sé, muchas veces... ¿Te acuerdas que en temporada hacíamos eso? ¿Qué estamos haciendo? Sí, no sé. Estamos divagando. Vamos a la última. Sí, vamos a la última. Estamos divagando. Eso. Sentirme como un peso, Humberto. Por eso digo. Claro, a ver. Lo que decimos de... espera, sal un momento. Sí, había un dorado. Por eso, voy a él. Por eso decía que lo de invitar a gente, pero que sea más o menos, ¿sabéis, no? Porque es que si no... Claro, si nosotros no tenemos ningún problema en que os unáis Jaguar o Canu, no. Da igual, ¿sabes? Si no tenemos ningún problema. La cosa... A ver, que la cosa es esa. Sí que es verdad que para ellos, pues un Tormento 7 o Tormento 8 va a ser mantequilla. Pues claro, es que ahí está el problema, por eso lo digo. Pero para nosotros un Tormento 16 nos van a botar de una hostia y... Y ni con sed ni con hostias. Sí, por eso. A ver, que si queréis lo hacemos, pero... Será un poco aburrido de ver por claro, parte nuestra. Que, claro, nosotros nos vamos a aburrir bastante, de hecho. ¿Dónde estás? Para. A tu lado. Es que te has ido por otro lado. Sí. Ya está. Dale aquí. Eso es. Vale, voy a ver a Tirael. Y ya está. ¿A Tirael o tira él? A ver, para que estéis para que estéis quito mejor, no se viene conmigo a mi lado. ¿Cómo? Me he perdido ahí, ¿eh? Me he perdido yo ahí. Yo es que no estoy viendo tu chat, por eso... A ver, y aquí me decía... ¿Es aquí Canu donde decías que me puede caer el anillo? Pues no ha habido suerte. No puedo llevar más. ¿Amuleto? Okay. Ah, vale, que no puedo llevar más de... Las esencias estas, las esquirlas. ¿Ya lo tengo? ¿Cómo que ya lo tengo? ¿No me decías que me faltaba el anillo? Me dijiste el otro día, ¿no? No te enteras ni tú, ¿eh? ¡Ah, grandeza real! Pero ese es el del... Este, ¿no? Este. A ver, ¿qué es? Tras ganar... Ah, vale. Un bonus de masacre... Está bien. Está bien. Pero ¿y este concretamente por qué? ¿Sabes? ¿Por si me quiero quitar una pieza del conjunto o cómo?
La primera vez que un grupo de élite te inflige daño, obtienes un escudo de absorción equivalente al 142% de tu vida máxima. Ese no está mal. Que para que estéis Quito mejor... Quito es mejor no. Vosotros se viene conmigo a mi lado a una distancia prudente, pero a mi lado así suben más rápido. Ah. Ya, pero es que volvemos al mismo problema, Jaguar. Es que no vamos a hacer nada. Claro, no vamos a hacer nada nosotros. Entonces, es que nosotros queremos jugar. Al final es lo que... O sea, no que nos lleven lo guay de este... O sea, a mí, sinceramente, o sea, personalmente, lo que me gusta de este juego no es el quitar las botas, y de esto. Es grindear como un chinofarmer. O sea, eso, para mí eso es lo guay del juego. Grindear como hasta que no me veo mañana. Que sí, que después mejoras personaje, quizás más. Eso para mí es secundario. Para mí, el de esto es grindear. Para mí, ahora mismo, el objetivo es conseguir un etéreo. Etéreo, ese que yo tengo y todavía no he mejorado y no sé si se puede mejorar. No se puede. Pues entonces, ¿de qué me sirve que me haya salido este etéreo? Bueno, a ver, que sigue siendo bueno, ¿eh? Coño, ahora mira mismo... las estas que te da. O sea... Sí, pero no, pero ahora no lo uso. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Sí, pero igualmente mira las stats que te da, o sea... Sí, no, que sí. Eso sí. Debo aligerar mi carga. A ver... Ta. Hay dos trucos para los etéreos. Cuidado, ¿eh? Celas. Cuéntanos, Len. Me pides lo imposible. Espérate, ¿dónde estás? Ah, sí, estás aquí. En realidad me faltaría poner algo de en lo de la ropa, ¿sabes? Pues... Esto no, a ver, no sé a qué estás esperando. Pues me gusta... A ver, estos me los dejé por algo en concreto, no estoy seguro. A esto me lo dejé, pero no era este, ¿no? ¿Puedo hacer ya un arma de puño legendaria nueva? Espérate. No puedo llevar más. Tengo una, de hecho. Tengo dos hechas. Tengo ya para hacerlo. Pero si te lo cuento, tendré que eliminarte. Maravilloso. Qué bien. Mejorar objeto raro. A ver, Kanu. No, este no es. Vamos para hacer otro. Pim, pam, pum, pim, pam. No, no me llega, me faltan alentos de muerte. Cachis. Vaya. Uy. Te lo soltaría, pero no puedo. No, este no, precisamente. A ver. Pues a deshacerlo. No sé. Joder. ¿Qué quieres hacer? ¿El qué? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quiero hacer de qué? Pues eso, ¿qué quieres hacer? De si seguimos con misiones, si nos vamos a fallas y... Yo hacía unas buenas fallas de Valencia, ¿eh? Pues vamos. Yo me hacía unas fallas. Pues algo... ¿Qué? Ah, vale. Pues algo, voy contigo. Algo, espera. Aumentamos el tormento. Voy un segundito. ¿Dónde aguantamos? Voy un segundito al servicio. Yo pondría 10. A ver. ¿10? Vámonos. Yo voy a morir de una hostia, aviso. Aviso al navegante. Echarle un susto, honor a alguien. Tío, si no lo haré yo. Si no lo haré yo. I will kill you. De nada, Juanjo. De eso. Jaguar, you. Ya llegaste. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchísimas gracias por el follow. Muchas gracias. O sea, te lo he dicho. Te estaba escuchando, tío. Si te estaba escuchando, me he visto venir el susto. Te estoy escuchando. Pues ya lo haré yo. Okay. Me da igual que me escuche. Entonces no me he asustado porque ya me lo veía venir. Cállate la boca. La boca. Chale, tengo un follow de Hoss, pero... Sí, lo mismo, es un bot. Es un bot, ¿no? Bueno, a ver.
Me sorprendería mucho que no lo fuera, pero bueno. Vámonos. Ya, a mí también. Ahora es cuando nos habla en plan, no, sí, pero es que es un, le he dado, que es un follow, que es un follow, que es un follow que se quita, por cierto, no, no lo tengo. Sí. O sea, pone que me lo ha hecho, pero no me lo ha hecho. Ah, no quiero morir, Juanjo. Ah, que me quitan. Vale, mata, tú mata. A mí también me quitan mucho, tío. Mucho. A mí también. Sí, pero que de una hostia de alguien random me muero. Ah. Tú solo tienes que preocuparte de matar. Sí, y de esquivar también. Si matáramos más rápido. Yo les mato, pero necesito mi, ¿eh? No te vayas solo. No, espera, tú corre. Vale. Dios, ¿ah? Es que... cualquier enemigo puto random, de verdad. No. Mal hecho, me muero. Ay, eso es, que muriera uno, coño, ya estaba. Dame ahí. Bueno, ya le doy yo, ¿vale? Maldito random. Es que yo no quito, tío. Ya me estoy dando cuenta de que no quito tanto, ¿eh? Es que no quito ya. Mira, si quito. 20 Espera. Minutos, o sea, 100 es que millones. Me morí. Hasta luego. Daño de espinas. Ah, revivo. Hasta luego. Vale. Hasta luego, Lucas. No, 10 para mí es demasiado. Lo he hecho mal. Es que ya está. No puedo. Que me muera. Que no entiendes que me muero. Vale. Bueno, ¿vamos a terminarla o intentarlo o no? ¿O nos vamos? Sí, ¿lo claro, quieres bajar? Sí, claro, ya que estamos. Otro. Espérate. Que venga. ¡Vente! Que no atraes, tío. Ahí está. ¡Boom! Ya está. ¿Qué se siente? Pues se siente frustración. Rabia. Ay. ¿Qué hora es? Que yo me tengo que... Ah, no. Joder. Son las 10. Vale. Tranquilidad. ¿Tú te vas a quedar luego o no? Lo estoy pensando, es que... ¡Joder! Es que no puedo, es que cualquier random me mata de una hostia. ¡Ah! No le he metido a ninguno la palma, maravilloso. Ahora sí, pero... ¡Joder, macho! Es que de verdad, es que yo... Ya no puedo ni revivir. Venirse, hombre, venirse. Los dos. Eso, juntitos. Y aquí estamos. Vaya, pues, ¿qué tal, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Al final voy a invitar a Kanu. Sí, ¿no? A Kanu. ¿Y a Jaguar? A ver. Oye, ¿por qué a ese no le atraigo, tío? ¿Qué pasa? Espera un momento, chicos. Reviviéndote, mira, yo. ¿Qué vas? Listo. Espérate, que estoy añadiendo a nuestro amigo Kanu. Pues entonces añadimos a Jaguar también, ¿no? Es que Jaguar no tengo el... Yo sí, espérate. Que no me lo ha pasado por privado, ha sido listo. ¿Qué pasa? Un segundo. ¡Kanu! Digo Kanu. Kanu. ¿Puedes meter a Kanu? Métele en el Discord, ¿le ves? Kanu, entra al Discord si quieres. Si quieres, claro. A ver, ¿dónde ha puesto el Battle Tag antes? Vale, lo tengo. Maravilloso. Invitar al grupo. Joder. Jaguar. Ahí va la invitation. Enviar solicitud. Como Juan Cox. Enviada. Luego lo metes. Enviada a Jaguar. Luego lo metes al grupo y ya está. Pero es que esto va a ser unas risas, ¿eh? Por su parte. Me refiero. Bueno, Jaguar, como tú has. Tú has puesto el de esto en directo, pues. Yo, bueno, Kanu, no te he agregado, Kanu, pero bueno. Ya luego me lo da Jova o lo que sea. Es que no tengo abierto el Twitch en. Ah, vale, que me lo dio. Me lo has dado a mí también. Ok, que no lo había visto. Hala. Enviada. Añadir amigo.
Tengo un nuevo aliado que me va a rushear lo que no viene. Kanu ya le tengo ahí. Jaguar no me dice nada, ¿eh? Jaguar no. Bueno, no dice nada. No, ahora no dice nada. Yo lo acabo de agregar. Sí, yo he agregado a Jaguar también, entonces no sé. ¿Cómo me mola el aliado místico, tío? Tiene agua, mírale, es un surfer. Sí, es un avatar, tío. Si quiere entrar al Discord, puede, ¿eh? Kanu, si quieres. Te metes en la sala de bienvenida o de espera o esta en la que quieras, nos avisas y para adentro. Ah, yo creo que ha venido a... Ha venido a rushear. O sea que me muero, tú. Nos ha muerto, ¿eh? Ya. Vaya, ha venido. Ha venido un tsunami. Ay, Dios mío. ¿Qué me ha caído? ¿Una espada? A mí no me ha caído nada. Bueno, pues nada, pues bienvenidos a Working Simulator de Diablo 3. Vaya, sombrero de mago. Que aquí hay un este. Joder, con el fear, tú. ¿Dónde está el grandote? Vaya, otra cosa. Esencia. Otra cosa. Pero vamos a ver por qué me espera, está. Espera, espera, arma de conjunto. Cinturón. Ya está el guardián. Me están cayendo un montón de cosas. Buenas tardes, caballeros. Vaya, creo que han muerto, Algo me dice. Algo me dice que han muerto. Las esquirlas es que ya no puedo ni cogerla y como no las uso. A ver, pues tengo hombreras. A ver. Vale, Jaguar se está uniendo. Pequeña pícara. ¿Jaguar se está uniendo? Sí. A mí no me dicen nada, ¿eh? Yo me enfado y no respiro. A ver. Sufrir daño ya no interrumpe. Tal raza, qué guay. Vuelvo a la ciudad. Esto es una tontería, la verdad. Y esto es pequeña pícara, pues bueno. Me la puedo guardar. Los tipos reutilizando tus habilidades se reducen 10 segundos cuando durante 15 segundos tras matar a un grupo de élite. Ojo de Peshov. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los anillos estos? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? O sea, te los está soltando a ti. Ah, que me los está soltando a mí. Ah, vale. Sí, claro. ¡Es un monje! Reduce el tiempo de reutilización de aliento divino. Ah. ¿Pero aliento divino? ¿Y yo para qué quiero eso? ¿Para qué quiero yo ahora aliento divino? Me estoy liando, ¿eh? Ah, que estaba hablando por teléfono. Me ha dicho Kanu, por cierto. Que lo había leído, pero no lo había leído en voz alta. Aumenta tu vida por segundo hasta un 80% según la vida que te falte. Coño, pero yo, ¿cómo me pongo yo estas cosas ahora? Vamos a ver, a mí me tenéis que decir los tricks. O sea, ¿qué tengo que hacer con estos dos objetos, Kanu, amigo? Mago. Bueno, a ver, el de la reutilización de aliento divino, sí, lo podría poner aquí, pero ¿para qué quiero lo de aliento divino? Y este está bien, pero ya llevo anillos. Aunque este, pues me puedo quitar este, ¿no? Lo que pasa es que pierdo daño y tal, pero bueno, la pasiva está guay. Supongo que me lo pondré, ¿no? No, ¿qué estoy haciendo? Quita. Este me lo puedo poner. Para que los queme. Para que los queme, vale. Vale. Pensaba que era para usar alguno. Es que... Te voy a quitar hasta la de conjunto esta, ¿no? Yo creo, porque esto... Ya ves tú, ¿no? Obtienes 6% más velocidad de ataque, no sé qué, no sé cuántos, tampoco te creas. Maestro, vamos a dejar. Estas cosas las voy a deshacer, que son una tontería. Esto lo vamos a dejar aquí. Y esta de conjunto también, fuera. Fuera. No se puede hacer. No, vamos a ponernos este. Nuestro amigo Jaguar también, madre mía. Aquí los dos tochacos estos.
Me encanta porque los equipo de monjes, ¿sabes? Claro. Agua más monjes, tío. Vámonos. Ay, no la he reforzado, tío. Yo voy a seguir subiendo la misma, yo creo, por seguir, porque es la que más nivel tenemos, ¿no? Dios, falla superior 100. Javier. Toli. Jaguar, si tienes, ¿eh? ¿Seguimos subiendo la misma o qué hacemos, tío? Yo ya no. Es que no sé si hay alguna misión de subirla hasta X, ¿sabes? Wow, hago un montón, Juanjo. Mírame. Yo no hago nada ni con golpe hexagonal, ¿eh? Madre, ¿cómo quito, chaval? No hago nada. ¿Cómo estoy quitando, chaval? Madre mía, se me está petando tú de tanta cosa, ¿eh? Yo es que me quedo aquí mejor, ¿eh? ¿Quién ha muerto? Alguien ha muerto y tengo miedo, ¿eh? Dios. Yo también. ¡No estoy muerto! ¡No estoy muerto! ¡Todavía no! Estaba de parrando. Yo les pego básicos, poderosos. Tira. 161 nivel, ¿sabes? Tú, que tocas esto y nos morimos, tú, cuidado. Oye, esto es una broma. Madre mía. No estoy viendo nada, o sea. Es que no veo nada, demasiada mierda en pantalla. ¡Ah! ¡Por favor! Hostia, que me muero, bro. Ráganme, salve mi PC. Yo me quedo aquí, ¿eh? Vaya. Pegadle. Vaya, me han pegado, pero muy fuerte, ¿eh? Vaya, un golpe. Maravilloso. Casi le mato, ¿eh? Casi. ¡Vamos! Dale, esas son las surferas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Madre! ¡Ah, Dios, veneno! Tengo mieditis aguda. Ya, ¡ah! Efectivamente, Javi. ¡Ah! Lo reviento, ¿eh? Electrificado, vámonos. Ojo, ahora es el momento, es Vodafone. Sí, el momento de que nosotros no quitemos nada con el electrificado, ¿quieres decir? Bueno, a ver, algo quitamos. Vaya. Sí, muera. ¿No? ¿Has visto? Nos hemos muerto los dos a la vez, ¿no? Ni te has dado cuenta. ¿Y si dejamos que avance? Bonito, ¿eh? Sí, ¿no? Nos quedamos por aquí haciendo mierda. ¿Dónde estás, Toli? No te veo. Aquí, acabo de revivir. Vale, hola, yo también. Cuidado, Toli, muévete, que caen bombas. ¡No! ¡Huye! ¡Ah! ¡Huye de! ¡Me matan! ¡Bicho! ¡No, déjame! ¡Le he aturdido! ¡Vámonos! ¡Toli, dónde está! No, me he metido dentro, tío. Me pegan. ¡Ah! ¡Ah! Diamond frenético me ha matado, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma! ¡Me he cargado a alguien! ¡Ah! Vaya, me han matado. Otra vez, para variar. Es que Dios tienen mío. 26 billones de salud, o sea. No, ya. Mirad esa vida. ¡Joder! Pero esto es una broma. ¡Que explota! ¡Tomad! ¡Golpe hexagonal! Que no os quita nada, me voy. Toli, yo estoy aquí abajo. Únete a mí. Hola. ¿Nos podemos quedar quietos un segundo? Yo estoy lanzando mi rayo poderoso. Mira, vamos. Los niveles. Hostia, que hay un rayo. Un rayo. Me ha matado un rayo, tío. Revíveme, anda, por favor. Voy. Estoy en ello. Yo he tirado un golpe hexagonal para sentirme útil. Y ya he vuelto atrás. Tiro otro, que estoy muy loco. Ya está. Ya no quiero más. Es que no puedo, Yo no quiero más. Es que no puedo. Yo por lo menos no me muerto otra vez. Toma, golpe hexagonal poderoso. ¡Que viene el hielo! Vino el hielo. ¡Otro! Tío, que me dejé. Déjame revivir a Toli. Madre mía, tío. ¿Ves? Eso es lo que temía. Eso es lo que me temía. Claro, pero... yo también, si es lo que estábamos diciendo. Que si yo no tengo ningún problema en invitar a gente. La cosa es que si no, no hacemos nada nosotros, ¿sabes? Mira el lado positivo, para no hacer nada. Mira, Toli, mi golpe hexagonal, ¿eh? Mira. ¡Wow! Le he destrozado, ¿eh?
¡No! ¡Pero no hagas golpe pentagonal, que desapareces y me traguetea a mí! ¡Cabrón! ¡No me persigue a mí! Toli, ¿podremos con eso? No, ¡golpe pentagonal! ¡Puma! Me he sentido útil. Parece que lo he matado yo, aunque no lo he matado yo. ¡Hostia, hostia! ¡Cuidado, cuidado! ¡Anguila, eh! ¡Anguila! ¡Protección! ¡Tenemos protección en juego! ¡Ahora es nuestro momento! ¡Corre, que les atraigo! ¡Golpe pentagonal! ¡Corre, que les vuelvo a traer! Oye, que se han ido, ¿eh? Ya, ya. Es que no quito nada, porque ¿sabes por qué? Porque tengo todo roto. Vámonos para arriba, vámonos, 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 vámonos. Vaya, nivel 199. 200. Sí, sí, con 207. Te saco nivel. Ahí lo Oye, dejo. ¿Por qué me sacas? Ahí lo dejo. Bueno, sí, porque me he muerto. Ah, bueno, claro. Mi madre se ha partido el culo de risa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah! ¡Pum! Yo lo hago, yo eso siempre se lo dedico a tu madre, es nuestro saludo. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué acabo de hacer? He tocado algo de fuera del juego, ¿eh? Me he puesto muy nervioso. He tocado algo de aquí del OBS. Creo que no haya pasado nada, la verdad. Está todo igual, ¿no? Creo que sí. Vale, siguiente fase, aquí. Que tiren, que tiren. Sí, esto es fácil. Toma, golpe hexagonal. Me voy. Me revives, por favor. Ahí voy. Si no me matan antes. Vale, revivido. Tengo miedo. Vale, yo me quedo por golpe hexagonal. Ya me quedo por aquí. Ya me quedo por aquí. ¡No! Me he salido, ¿eh? Me he salido y todo, ¿eh? ¿Qué me ha matado, tío? Ya te revivo otra vez, no te preocupes. ¿Pero qué? Vaya. lo he intentado. ¿Qué decías? Es que ha muerto hasta Jaguar. Para morirse, ha muerto hasta Jaguar. Yo lo he intentado. Ay, Dios mío. Pero esto, Toli, poderoso, ¿eh? Toli, ¿cómo llegamos a hacer esto? No lo sé. Nosotros, quiero decir, ¿sabes? ¿Cómo llegamos nosotros? Pues con mucho farmeo y grindeo. Toli, jugamos con la... Pulsa la Z. Jugamos así. Así, así lo que queda de falla. ¡Ah! ¡Ah, que me muero! ¡Ah! ¡Esquivado! ¡Esquivado el golpe! Bueno, he quitado la Z, que si no, no es imposible, ¿eh? Es que no sé si te has fijado, Juanjo, pero yo ya no tengo armadura. Golpe hexagonal. O sea, literal, tengo roto todo menos la espada. Yo no tengo nada roto, de hecho. Nada. Ah. Aquí Jaguar, ¿eh? Para defendernos. Sí, sí. Pero... Un cano ha tirado para adelante como un majadero el solo, ¿eh? Es que aquí se notan las horas. ¡Golpe hexagonal! No quito nada. Madre mía, 180.000. ¡Vamos! ¡Wow! Tengo el golpe hexagonal cada nada, pero cuidado, Toli, que viene el enano. ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué coño me ha matado? ¿Qué coño me ha matado? Vale. ¿Quién nos ha matado? ¿Nos han tirado unas púas? Eso te iba a decir, porque si no. Mira, mira, vi un clon de agua ahí pegándose con el otro lápiz. A ver. Discord, dice Jaguar. Jaguar, you. Escribe ahí, espérate. Escribe... Exclamación, Discord. Exclamación. Ahí lo tienes, mi Discord. No, por favor. No te puedo ayudar, lo siento. Hombre, me puedo. ¡Ah, que viene! ¡Que viene! ¡No corro! ¡Déjeme! ¡No! Me voy aquí. Te revivo. Toma, para ti. No sé si Jaguar ha entrado al Discord o no, no puedo mirarlo. Sí, ha entrado, Voy. O no ha entrado. Ah, no, al chat de voz no ha entrado. Únete a cualquier chat de voz sí. Que pueda. Ah, bienvenida o a sala de espera y te movemos. Pero solo por acercarme, me ha rozado el aura del hielo. Puriteame. Tengo 3 minutos. Te meto. Hola. Hola, buenas noches. A la buena noche. Saludos, invocador. Bienvenido a la grieta. Más bien a la falla. A la falla del terror. A la falla del terror, no me jodan. ¡Revivo! Donde cualquier cosa que te roza te mata de una. Ya no sabía si era enemigo o no. Y era Canon, ¿sabes?
Tengo miedo. Vamos, Tolis. ¿Pega yo? Es que el problema es que ahora estoy con todo roto. Y entonces cada roce... Puedes ir a reparar, ¿eh? ¡Oh, fugaz! ¿Ah, sí? ¿Puedes? Sí, sí. ¿Ah, sí? Ah, vale, vale. Sí, voy a reparar y bajas. Vaya. Hostia. Yo intento esquivar, ¿eh? Esquivar y ya está. Bueno, y a veces tiro golpe hexagonal, pero porque me apetece. Para próximo, quitaros el daño de área. Eso es lo que lajea un montón el juego. Entre el mago y el monje, el daño de área es fatal. Claro, que todos juntos, además, es que hay un montón con las olas esas. Toli, cuidado. ¡Ah! Que la guía, sí. Golpe hexagonal. Me veo acorralado, golpe hexagonal. Claro, ¡toma! Diremos que lo he matado yo. Es como la QD más. Bueno, rayos láser, lo que faltaba. Púrame. Golpe hexagonal. Hola, Nico. Armadura de hielo. Buenas noches, Nico. Hostia. No se puede. Ah. Huyo muy fuerte. Sí, es lo que tengo que hacer, la verdad. Ahora me cambio al mago. ¡Socorro! No tengo nada de cariño. ¡Socorro! No puedo revivirle. ¡Ah, hasta luego! Ahora sí me ha empezado a romper. Ya estoy. Es que Kanu también se ha muerto, ¿eh? Sí. Cuidado, ¿eh? Quedaros al resguardo. Ya. Es lo que tendríamos que hacer. Ahí, resurrección, vale. Sí, tendríamos que escondernos aquí. Hola, buenas tardes, Tolik. ¿Qué tal? ¿Cómo va usted? A ver. Está muy guapo, ¿eh? Está muy guapo tú, ¿eh? Guapetón, ¿eh? Me la tengo que tintar o algo, ¿eh? Me la voy a tintar rosa. ¿Quiénes están vivos? ¿Todos? No, ah, no, Jaguar, ¿no? ¡Tolik que viene! Golpe hexagonal. A mí no me viene. Hola, me ha dado igualmente, maravilloso. A mí no me viene nada. Me ha dado igualmente. Venga. ¡Ah! ¡No! Yo pero no tengo ¿por el equipo. Qué? ¿Pero por qué? Voy con el medio montado, me faltan anillos. Ah. Acabo de ganar 69 pavos. ¿Cómo, Javi? Perdona, que lo acabo de leer. ¿Cómo? ¿What? ¿69 pavos? ¿Y eso? Ya está, venir. Contente hermoso. Ahí está. A tope. Felicidades, Javi. Gracias. Felicidades, Javi. Muchas gracias. Eso significa que mañana tiene el diablo. O no, a ver si. ¡Golpe hexagonal! Si le gusta, sí. Si no le gusta, no. Si le gusta, si me dijo que sí. No lo vamos a forzar. De hecho, me dijo que se lo compraría para jugarlo contigo conmigo. Igual. Nada, por eso. Por eso que tampoco quiero que se lo pille con tinta hermosa de sí, jugarlo sí. con nosotros. Lo voy a poner. ¡Mua! Voy a dejar rosita, que no se me ha ocurrido, ¿eh? Lo tengo que tintar de rosa, ¿eh? Vaya, ha venido el guardián. De la fascia. De la refalla. He tirado. ¿Por qué? No sé. Me he venido arriba y he tirado eso, ¿eh? Vaya mierda de dash. Mira, cómo quito. Espera, que le reviento. Modo avatar. ¡Golpe hexagonal! ¡Ay, me cago en la mar! ¡Golpe hexagonal, again! Y me piro. Lo que quito, chaval. Lo que quito, madre. Otro mía. Golpe hexagonal. ¿Cómo se puede quitar tanto? Joder. ¡Golpe hexagonal! ¡Oh, no. Santa! Le he matado yo, ¿eh? Le he matado yo, que conste. ¡No! ¡Que conste tío, que he sido yo, ¿eh? No cerréis, por favor. No cerréis. Que estoy muerta. Estás muerta. Y no he pillado las cosas. Joder, pero todo lo que ha caído. ¿Pero esto qué es? Ah, coger todo, no mirar madre nada. Madre mía, ¿pero esto qué es? Sabes lo bueno, ¿no? Que se puede mejorar la gema. Correcto, hasta donde tú quieras. ¿Cuál me dijo Kanu que mejorara, tío? No me acuerdo. Bueno, no sé si la tengo. ¿Quién era el monje? Yo. Jotas. ¿Yo? Jotas, toma. ¿Qué? ¿Cómo? Tienes dos de cosas de Ina. ¿Dónde me las has puesto? ¿Dónde?
En la ciudad. Ah, en la City. Vale, ahora lo pillo. Sí, sí, es que tengo que mejorar una de las gemas y no sé cuál. Un segundo. Ahí, te lo pone ahí, piedras de Jordán y... De Jordán, anillo... What? ¿Cómo? Ah, no, no sé. No, esto no es. Estos son los anillos. Aquí hay una reunión de los elementos de cualquiera de ustedes que lo necesite. ¡Oh, boy! Eso sí, reunión de los elementos, sí. ¿Cuál mejoro, tío? ¿Cuál mejoro, de verdad? Ah. Bueno, al lado del Croft... Me lo has dejado, sí. Ok. Muchas gracias, tío. Voy a mirar... Es que quiero mirar cuál mejorar. Pero no sé cuál mejorar. Monje lleva apresados, custodio... No, pero eso es el anillo, ¿no? Anillo. Eso es el anillo, las ¿no? Piedras, las piedras que ven los anillos. Ah, custodio me has dicho, ¿no? Custodia. Vale. La piedra custodia es la que te va a ayudar porque si eres el monje lo que van a pegar más son tus aliados mismos. Aumenta ahora, el daño de tu mascota. Rayo de hielo atraviesa a los enemigos. Pues voy mejorando esa. Cuidado, ¿eh? Esto renta. Esto, nada. Volver apresados, afligidos y custodia. Ah, vale, Nico, vale, que me lo habías puesto también por ahí. Vale. Nico es el gran maestro de mi clan. Amigo. Nico, colega mío. Ah, vale. Maneja también, por lo que veo, ¿no? Pilota que no veas. Con eso te digo todo. No, yo es que, o sea, no, bueno, yo, nosotros. Nosotros, tanto Jova como yo, o sea, hace un montón que no, ¿sabes, no? Hace un montón que no jugábamos. Ahora, y eso que él se acuerda más, porque yo es que no me acuerdo un carajo, la verdad, no te voy a engañar. Joder, ¿y todo esto que hay aquí en el suelo? ¿Para ti? ¿Todo? Cogerlo. Claro. Cogerlo. Ah, claro, si sois monjes. Ahora entro con el mago. A ver, madre mía, me estoy poniendo... Te lo agradezco. A ver, me estoy poniendo muy nervioso con todo lo que tengo ahora mismo en el inventario, ¿eh? Me estoy poniendo muy nervioso. Pero mucho. O sea, tengo demasiadas cosas. Espera, pero... Ah, no, calla. El libro. ¿Dónde está el libro? Que como me pongo a abrirlo uno a uno, madre de Dios. ¿Qué niveles estáis? 231. ¿Cuánto subirán? A ver. 251. ¿Podemos ir red? Sí. Sin problems. A ver, cuidado. A ver. Dios mío, me estoy poniendo. A ver. A ver. Para ponerme el de Ina, me habéis dicho, ¿no? Sí, el monje lleva Ina. Pero no tengo todo de Ina. ¿Sabéis, no? Lo que ¿Tienes, digo. O sea, ¿tienes cosas repetidas? De no, Ina. De Ina tengo. A ver, te digo, yo en el cofre tengo uno de Ina. No, este no es. Uh-huh. Este tampoco. Vale, es el guante este. Yo te acabo de tirar los cascos y los pantalones de Ina. Sí, claro. O sea, me pongo casco. Claro, pero entonces pierdo el de Uliana. Claro, es que el de Uliana es el que te daban con, como se dice, Sí, con la de temporada esta. Sí. Pero claro, de Inna solo tengo los dos que tú me has dropeado y unos guantes. Ponte un gran ser real en el cubo, déjalo en el cubo y te pones lo que tengas de Ina y lo demás lo dejas con lo otro que tengas. Ya está, hasta que te llegue lo demás. O sea, a ver. ¿Qué pongo en el cubo? Perdón, que voy a verte. Sí, porque me estoy liando mucho, la verdad. Que no, yo no piloto nada, ¿eh? Me estoy dando cuenta de que... La publicidad. Es que eso pasa al inicio siempre, cuando entras. Guarda de momento las piezas de Ina. Vale. Eso me dice Nico. Ah, está Nico, vale. Pues dale caso a Nico, ya está. Con eso vale. Guardo estas tres piezas. Ok. Esto de momento guardadito aquí. Estupendo. Ahora, anillos. Anillos tengo cosas por aquí. Este de por aquí también. Ah, no tengo carne de ángel, me cago en Dios. ¿Esto que es para deshacer o...? Madre de Dios, la de cosas que me han dado, tío, de verdad. Quítate el amarillo y ponte reunión de los elementos. Lo tienes ahí al costado, abajo. Reunión de los elementos. Al lado de los verdes, si no me equivoco, al lado de la piedra verde. ¿Al lado de la piedra verde? Espera, de la piedra. ¿Este? Sí, el dedo del hombre bajo. Ah, no, eso no es eso. Te falta una reunión de los elementos. Vale. Vete al cubo. Va, voy al cubo. Madre mía. Claro, son muchas cosas de golpe, ¿eh? A ver, sí, dime.
¿Qué tienes puesto en el cubo? ¿En el cubo? En ese anillo quítalo y ponle grandeza real. No lo tengo, ¿verdad? Nope. O sea, deshago el que tengo yo de grandeza real mío. Sí, el que tienes puesto, mételo al cubo. Si tienes material, mételo al cubo. Y me pongo cualquier otro, ¿no? Claro. Pero que pasa porque lo que queremos es o sea, quitarle el poder, lo que te otorga el anillo real. Ay, que no puedo... Vale, que no me puedo poner este porque es el mismo que este, claro. Pues me tengo que poner otro, pero no tengo otro así en condiciones, yo creo, ¿eh? Bueno, me puedo poner esto mientras. No, que no. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, qué mareo. Espera, espera. A ver, vale, ya está. A ver. Vale. Extraer poder legendario. Rellenar. No puedo. Me falta carne de ángel corrupto. Eso lo primero. Ese es acto 4. Acto 4, sí. Vale, espere. A ver. ¿Qué me dice por aquí también Nico? Y cuando tengas te las pones, vale. De lo que tienes en el inventario, todo al herrero, todo. Todo. Entonces, de momento. Sí, claro. Entonces, de momento, sí, claro. el anillo que tengo que meter al cubo, de momento me lo dejo puesto porque no tengo otra cosa, ¿no? Básicamente. Sí. Vale, pues a reciclar todo. Esto me interesa el conservador del cubo. Esto por aquí. Esto se puede quedar aquí. La de Uliana también, porque ya. Vale. Y esto también. Que esto para el. Guárdate ese. La poción. Pantalón. Ah, el pantalón. El pantalón se ha ido a la verga. No pasa nada, ya te tocará otro. Y esto, poción sin fondo. Restaurante de recursos cuando se usa como. Mira cómo lo lleva. Ponte uno más que nada porque no llevas ninguno. ¿El qué? ¿El qué? De poti, ¿cómo se. A ver, quita. A ver, que me estoy. ¿Contoneo? ¿Qué era? Qué mareo. Provoca confusión en el objetivo, pero también sube mucho su ataque. Ah, vale, esta la pongo aquí, ¿no? Restauro inmediatamente 60% de salud y tal. Es que no me acuerdo un carajo de nada, ¿eh? Os lo prometo. Ya de. Bueno, a ver, de al principio, pues las cosas del principio, pues lo básico, ¿no? Pero luego ya es como. ¡Oh, Dios mío! Me mareo. Vale, todo al herrero. No. Eso hecho. Vale, ¿sabes qué? No estamos viendo la pantalla. ¡Hostia! Pues. Pues muchas gracias por avisarme, Knu. ¿Qué no? Hostia, ¿hace cuánto? Hace, pues, desde que se han unido. Básicamente porque he puesto... Vale, he puesto la cámara. He puesto la cámara para ocultar sus ideas y eso. Ah, que bueno, vale. Que ahora se ve aquí, pero... Oye. Voy a quitarle todo esto. Voy a hacer gemas. Gracias. Un momento. Gracias, Canu. ¿Qué haría yo sin ti? Poca cosa, la verdad. Seguro que poca cosa. Canu es que también está todo. A ver... Hacia my point. Vale. Vale, y ahora voy a ser diamante. Más que no sé si haciendo esto me va a dar para todo, ¿sabes? Pero bueno. Vale. Solo lo mejor. Vale, tenemos uno de estos que voy a poner en el yelmo, ¿no? Habéis dicho, yelmo... Tiempo de utilización, vale. Esto, que me ponga por aquí esto... Uf, claro, me faltan gemas ahora. Bueno, no pasa nada. A ver, voy a poner esta por aquí. De momento, y ya está. For the moment. Y ya está, apañado de momento. Vale. Madre mía, pues no tengo niveles que poner aquí. Ya. Golpe crítico, voy a poner a tope, ¿eh? A tope eso, y ahora... Daño. ¿Me podéis dar huecos, por favor? Ahora esto. Que tampoco es tan difícil, yo creo, ¿eh? Vale. Defensa, resistencia a todo... ¡Oh, Dios mío! Robo de vida... Digo, regeneración. Por fin, gracias. Vale. Vale, en el casco de mago que me pongo, que es lo mejor. Porque... Un diamante, una piedra blanca. Vale. Me da tiempo de reutilización. Uh-huh. Tendrías que ir con lo del Fénix. ¿Con qué? Estás es que no estoy yendo con nada ahora mismo. Estoy. Vale. No tengo, pues, más que nada porque no tengo nada de Fénix, pues sí, solo tengo un par de cosas. Vale, pues, buenas, vale. Claudio, ¿qué pasa? Y la del Vir, la de Arconte, lo que me ha caído es una chusta de.
De cuidado. Voy a darle esto al templario. ¿Dónde era? Por aquí cerca. Aquí no. Vale, denme un segundo, ¿vale? Un discípulo ha partido. Adiós. La de mis enemigos disminuye. Adiósis. Adiós, especial, sí. Esto también. ¿Qué pasa, Nintendo? ¿Qué te cuentas? Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? Se ha unido a mi grupo. La fuerza de mis enemigos crece. Esto nada, nada. Ya está todo, ¿no? Resulón. Ya está. No se puede hacer. Ya está, soy feliz. Voy de rosa. Vale. Un discípulo ha partido. Mi aliado se ha ido. Mis enemigos disminuye. Se tu fue. Aliado fuese. Fuese, ¿eh? Fuese. Que por cierto, ¿sabes que si mantienes apretado Shift, pones de 10 en 10 los puntos? Ah, sí. Sí. Joder, pues me lo podías haber dicho antes. Me ha sacado el botón como un loco, ¿eh? Así me gusta. Eso es lo que estaba esperando. He machacado el clic, pero vamos. Toli. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estás aquí. ¿Qué haces? ¿Qué haces con tu vida? Que todavía no vas de rosa. No tenemos que ir al juego. Ya. Pero ya estamos en el juego. Toli, últimamente estás con la broma que te sales, ¿eh? Ya, es que me salgo. Que salgo mucho últimamente. Es que me salgo a abandonar partida, ¿eh? Hasta luego. Te imagino. Me queda una media horita, chicos. Una media horita nada más. Más menos. Depende de lo que estemos haciendo. Menos más. Mañana volvemos. Pero ¿qué te has puesto? ¿Rosa chillón? O sea, tinte no, hermoso. No, rosita, rosita. Rosita, claro. Rosita. ¿Tinte elegante? Espérate. Te lo digo. Ah, vale, y si le das al control, te pone todos los posibles, hasta el tope. Venga, otro. Ese sí que no me la sabía, cara. ¿Cómo? Esas... Pues eso, si le das al control, te pone todas las disponibles. ¡Qué guapo! Gracias. Gracias, Cano. Un gran consejo, la verdad. ¿Eh? ¿Qué he hecho? Ah, vale, está aquí. Digo, ¿qué he hecho? Me tengo que poner un diamante aquí. A ver, cuando queráis, yo ya. Tenemos piedra de esta. Tenemos una piedra superior, Más. Sí, solo tenemos una. Potenciar falla. Toma, casi, no, 82 80, millones, 80, casi, 80, Casi, sí. Bueno, 35 tengo. ¿Te han quitado daño de área? Sí. Oba, ya sabes, cuidado, eh. Nosotros aquí detrás, que se lo pasen bien. Maravilloso. Oye, pues... Not bad, ¿eh? Ya. Yo de momento sigo haciendo lo mismo. O sea, en este nivel, nada. Vaya. Ya cuando pongas todo el equipo vas a ver. Uy, Dios, cómo petardea con tanta cosa, ¿eh? Increíble, me persiguen mucho, ¿eh? Me persiguen muy fuerte. Va. ¡No! ¡No! Me he comido el rayo. Uy, todo. ¡Hasta luego! No sé qué me ha rozado. Algo me tiene que haber rozado, ¿eh? Dios mío. No. Que les da igual, Toli, que les da igual. Que les da igual. ¡Ah! Mira cómo petardea a ratos. ¡Uf! ¡Tú! ¡Esto es una broma! ¡No! No, no podía esquivar. ¡No podía esquivar! Yo me he ido corriendo, más o menos. ¡Ah, qué bien! ¡Tírame el rayo a mí, que me gusta! ¡Déjeme! ¡Clon no jutsu! ¡Joder, cómo petardea, loco! Ataque. Pilón de ataque, os lo pillo, chicos. ¡No! He ido al fuego. Estoy muy listo. Vaya. No, pero no me he muerto. Yo sí. No estoy.
Voy a dejar de ir para adelante como un animal y voy a quedar por aquí. Hasta luego. Me metí en la boca el lobo. Me he hecho. Soy todavía más fuerte. Vale. Dolly, te he perdido, ¿eh? Ah, vale, que estás ahí. No estoy ahí. No te he perdido hace media hora, ¿sabes? También te lo digo. Ya te he perdido. Nunca te llegué a encontrar. Sí, no, más o menos. Hola. ¡Ah! ¡Fugas! ¡Pum! ¡Dolly! ¡Ah! No, no sé dónde estoy. Yo me muevo. ¡Ah! Ni yo sabía dónde estaba, la verdad. Yo estoy dando vueltas a este... Buen árbol, la verdad. ¡Joder! Tiretete. ¿Soy yo o vamos más rápido? Es que tenemos fugaz. No, no, digo más rápido de completarla. Falla. Que me queda atascado yo también. Sí, sí, se va más rápido que antes, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, el dorado ahí, ¿eh? El Doritos. Yo les pego, ¿eh? Por fuertísimo. Por cierto, ya ha habido Gamescom, ¿no? Después me la miraré. Oh, me ha rozado el hielo, ¿eh? Ya mala suerte. Es que claro, esto aparece en el suelo justo donde estás. 3, 2, 1... ¡Puedo salir! Cuidado con las bolas de la Sucubo, tú. Ya. Yo creo que me pasa, por favor, que me muero. ¿Otra vez? ¡Jesús! Que solo me ha rozado el hielo, tío. Pero por favor, pero que... ¿Cómo esquivas esto, tío? ¡Ah! Intento revivir. ¿Cómo esquivas esto? Me muere. Ha morido, ¿eh? Me falta... Ha morido muy fuerte, ¿eh? Hay un bicho ahí, me ha morido. Ha morido muy fuerte, además. Le he visto, es que le he visto atacarme y yo me murió. Ay, madre mía. Es que además... Vale, de latencia voy bien, vale. No, no, yo también. Lo que me petardea es el juego, tío. Sí, correcto. Lo que me petardea es el juego por tanta sobrecarga. Pero el directo va bien. Yo no sé cómo se verá en directo. Hombre, en directo, o sea, como que pegará. En el directo se verá, pues digo yo que a tironcitos y... Bueno, tironcitos o... No, los tironcitos los habrá porque petardea, ¿sabes? Pero sí, el bitrate no lo sé. Por eso, como hay tanta mierda en pantalla, pues sí, claro, la toman por saco, yo creo. Te lo digo ahora, que lo pongo en el móvil. ¡Hostia! ¡No! Me fui. Se han ido, ¿eh? Me fui, la he liado. La he liado porque no sé qué he tocado. Y lo he tocado fuera del este. Ah, pero te has morido. Sí, es que lo he tocado fuera... He tocado una cosa fuera del directo y no quería tocarla. ¿Sabes? Bien hecho. Joder. Revívete. Ya está. Perdón. Hola. Yo soy tonto. ¿Qué te pasa? Nada, que le he dado un botón que no quería. No pasa nada. Aquí estamos bien, ¿no? Yo tiro la E y luego un dash para atrás siempre, ¿eh? Madre mía, lo que estoy quitando ahora, ¿eh? ¿Qué estás quitando? No sé, los FPS de... Sí, a mí me está quitando los FPS también, ¿eh? Ya, el veneno. El veneno sí. Que no. Casi. Hasta luego. Venesí. Ha sido Venesí esto, ¿eh? Sí, ha sido en toda regla. Ya va a salir el guardián de la falla. Oye, había un bicho. Guardián de la galaxia. Ah, no era un bicho. 3.46 ya, o sea... Yo 3.61. Madre mía, tío.
¡Ah! ¡Hostia! Justo. El guardián de la fascia. ¡Hostia! ¿Toli? ¿What? ¿Estás bien? ¿Estás bien? He rozado el de esto y... ¡Que te reviento, payo! ¡Payo limón! ¡Toma, toma! ¡Ah! ¡Era broma! Lo he matado yo, que conste otra vez. Venga cosas, venga cosas. Venga, más cosas. Pero vamos a ver. Venga cosas. Esto es un despropósito, ¿eh? No puedo llevar más, dice. Espérate, voy a volver a... ¡Un etéreo! Hijo de la gran madre. A ver, voy a subir... Apresados, ¿no me dijisteis también apresados? Apresados. No. Claro, pero de igual. Verdad. Bueno, creo que voy a subir primero apresados, ¿eh? Yo creo. El etéreo que está en muñeca. Año de piedras no es mal año. No es mal año. ¿Esto qué? Pues que estoy subiendo gemas. Ah, vale. Joder. Varias. ¿Cuántas gemas tienes a nivel 5, macho? Vale, me voy a la City. 4 o 5. Estas vale. Muñecas, hasta que te salgan las tuyas, te las tiro en la City. Vale. Voy a abrir yo también lo mío. Pum. A ver. Vale. ¡Oh! Fuerza de Chantotó. Al usar palma explosiva, si el enemigo muere y explota, dicha explosión también aplicará palma explosiva. Vale. Palma Ojo explosiva. Fénix también. Joder. Está bien, eh. ¡Ojo del Fénix! ¡Anda! Esos son tuyos, esos son tuyos. También te ha tocado. A ver, me ha tocado... A ver... ¡Joder! Ah, no, pero me ha tocado una etérea de bárbaro. ¡Buuu! También me ha tocado Ojo de Fénix. Nada de lo que buscamos de Ina, nada. De Ina, nada. El anillo me ha salido piedra angular. Un relámpago, no sé qué, no sé cuándo. Ahora las hidras lanzan nova de escarcha periódicamente. Mucha cosa. ¿Qué hago con este etéreo? De bárbaro. Guárdalo. Guárdalo para cuando te toque un... O sea, cuando te quieres hacer un bárbaro y eso. También. Bueno, lo demás lo deshago, ¿no? Yo creo, porque ya... Lo demás que tengo de set me ha salido 8 demonios, trueno y Sun Wukong. Todo esto. Guárdalo para Diógenes. No. Hay un. Y este cinturón es bastante mejor que el mío. Hay un logro que te da cuando completas todos los etéreos de todos los personajes. Ah. Joder. Mira qué bien. Mira tú qué bien. Bueno, a ver, la pasiva es una mierda, pero es mejor que el que llevo. Daño de fuego. Sí, yo diría que sí. Da igual. Quédatelo, ese cinto de oro. ¿Cuál? ¿Este dices? ¿El cordón de... el que tengo puesto? A ver. Espera. ¿Cuál? ¿Este? ¿O este? Impresionante. ¡Pum! Ah, cinto de oro, coño. Vale, pues me pongo este. Vale, voy deshaciendo todo esto. A ver. Mira, más cosa de vuelo del dragón. Vale, voy a deshacer todo esto. Con el Enter. Estoy de los nervios. ¿Por qué, Javi? ¿Por qué? Y este anillo... A ver, me lo puedo quitar a la hora de quitarme ese para deshacerlo allí. Es lo único que... En realidad, y tener la pasiva de este ahí y ponerme este, pero vamos. Creo que me falta el conjunto. El cinturón. Podría cambiarlo por este. Y meterlo al cubo el otro. No sé qué hacer. Creo que me falta el cinturón. Que se pueden venir 170 euros. ¿Cómo? ¿Pero qué está ocurriendo, Javier? ¿Qué está ocurriendo? Creo que estás apostando. Cuidado con... Eso iba a decir, cuidado con la ludopatía, ¿eh? Tiene un límite las cosas.
Hay que saber parar. Hay que saber parar. Voy a ver si puedo transmutar el anillo este de grandeza real. Ya. Ah, no, no puedo. Necesitamos carne de ángel, coño. Es verdad. Joven. Es verdura, claro. Claro. Joven, mete el herrero. Me paso. Deja este anillo ahí. En el herrero te haces o bien las sombreras y los brazales. De Cui. Te lo digo. Yo no quiero ver. De Augil. Vale. Sombreras y brazales, ok. A ver. Sombreras y brazales. Ok, voy. Puedo intentar sacar más. A ver, armas de puño. Arma de puño. Y me tengo que hacer esto. Voy a hacerme un par. De ahí te haces cinturón y botas del Capitán Crickson. Voy. A ver. Ah, que brazales, te la han pagado, sí. pero no pierdas. Pero de pierdes. Hombreras. Pero dices. ¿Te estás jugando los 69 que ya habías ganado? Me falta carne de ángel a mí. Vale. Y me has dicho cinturón. Epa, Canu, y atento. Botas. Y botas, vale. No, pero este no es, ¿no? Este no es, ¿no, Canu? La que me decías que necesitaba. Capitán Crimson. Ahora ya no puedo, ¿no? No. Necesito alientos de muerte. Vale. ¿Piedras tenéis? No, vamos a hacer piedra de fallo. No tenemos piedras, ¿no? No. Vale. Bueno, yo tampoco tengo carne de ángel ni nada. ¿Alguien me lo puede mirar, Canu o Jaguar? Es que no sé qué me estuvo diciendo Canu de buscar un arma de puño, pero esta no creo que sea. O sea, dice que tiene esta forma, pero la pasiva no será esta, ¿no? Me imagino. A ver. Tienes que sacar dos de esas. Una para el cubo, para rápidas, y otra para equipártela en superiores. Pero esta no es, ¿no? Esta no sirve. A ver, teníamos... Es que... Claro, esta me la guardé y no sé por qué, la verdad. Mira. Por lo general el monje está yendo con la Jingon también, ¿eh? Es que yo ya... La Jingon también te puede servir, ¿eh? La Jingon es la que te hace matar a un enano de élite y te da más velocidad para que te muevas. Ah... Es que no sé, me salieron estas, me dijo... Esa es. O sea, son estas. Vale. Pilón de goblin. Véngase. TP a mí. A mí. Ah, fuck. Ya estoy. Rápido. Espera, bueno, ya estoy entre comillas, ¿vale? Ahora sí que estoy. Ya, ahora comenzar a matar todo lo que veas. Todos los goblins que veas. Todos, mátalos. Como si pudiera yo elegir. Eso te da materiales. Todo lo que tenga materiales te lo dan a ellos. No veo. ¡Un etéreo, por fin! ¿Un etéreo? ¡Dios! ¡Me estoy muriendo! Yo me estoy liando. ¿Dónde hay goblins? Vale. No, esto no es un goblin. Eso no es un goblin. ¡Ah! ¡Que me estoy muriendo! Madre de Dios, la de cosas que hay por aquí. Estoy en el Disboycan, un momento. A ver. No, espera. Es que me estoy muriendo, tío. No. Joder, me estoy confundiendo todo el rato. Es que tengo tantas cosas abiertas que me estoy mareando. ¿Dónde tengo el puto Discord? Ay, no puedo recoger nada, me cago en Dios. Cuchillo de hueso etéreo. Venga. Metido. Hola, Canu. Hello. Bienvenido. ¿Qué pasa, Canu? Puedes cambiar las piezas del set de Fénix por otras en el cubo Canai. Ya. Ya, lo que pasa es que me falta material para hacerlo. Vale. Lo que te decía a ti era que te necesita o bien el Jingun, o el etéreo con el Jingun, o el etéreo con cualquiera de esos tres objetos. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, aunque te metas la Wenkulao esa en el cubo, y la otra te la dejes para rolear, ya tienes un objeto menos que buscar, ¿sabes? Ah, vale. Vale, pero claro, hasta que no tenga todo no me merece la pena, ¿no? La pierna. No me merece la pena ponérmelo, vaya, es lo que quiero decir. Claro. Porque ahora mismo me merece más la pena seguir con la palma y todo eso. Pero es que deflagración no me gusta, tío. Es que no me gusta deflagración.
Bueno, cuidado, aquí no. Aquí quito un poco. Ah, aquí está. A ver, que estáis ahí. Yo estoy aquí en ciudad. Que estoy lleno. Ah, a ver. Uf, yo también estoy al filo de estar lleno, ¿eh? Pero bueno. ¿Te has ido a ciudad? Yes. Bueno, yo todavía he aguantado un poco más, pero. Que estoy llenísimo, tío. Madre mía, otra vez 21 niveles de cada para subir, ¿eh? Pues ponte horda descomunal para el mago, dice Nico. Puño de cristal para el set de Ina y también el que te ha salido. Es que... Es que es un... Hay varias variantes para GR. Te voy a poner varias cosas. Claro, es que eso también sería en un momento, un día que por ejemplo Kanu pueda o lo que sea, antes de hacer el directo, mirar bien lo que tengo, ¿sabes? Porque es que, claro, si nos ponemos a mirarlo ahora es como que vamos a tardar mucho, ¿sabes lo que te quiero decir, no, Kano? Mirarlo un momentito antes de directo o algo así y decir, a ver, pues igual ya podría haberme hecho esto la anterior vez, ¿sabes? Y no me he dado cuenta, porque no me entero, porque es mucha información de golpe, ¿sabéis lo que...? Es como mucho de golpe que desconozco. Claro, es normal. Es por abajo. Yo estoy mirando que salgan legendarios en el minimapa y arreando, ¿sabes? Tampoco me voy a complicar mucho la vida. Sí, bueno, si veo de camino alguna gema, pues... Oye, ¿dónde estáis, cabrones? Que corréis mucho, ¿eh? Madre mía, ¿dónde están ya? Jesús, bendito. Estoy en Madrid. No, dice que te pongas Hidra. Toli. Toli, ya... Hidra. Ojo, un etéreo aquí. Eso en clasificaciones lo puedes ver cómo van los de arriba y por lo menos ves que necesitas. Ah. Goble de gelatinoso. Claro, pero eso es para no ir viendo en... Aquí en directo no estar demasiado tiempo parado, ¿sabes? Sin... ¡Hola! Joder, espero que no se pete. Venga. Se me ha medio petado a mí ya entero, ¿sabes? Un etéreo. Vea cosas. Yo a mí... Etéreo no. Yo es que no tengo espacio, literal. Bueno, no tengo espacio. Voy a la ciudad a deshacer, ¿eh? Esto es imposible. Por favor, nadie cierre. Es que hay cosa... No cerréis. Es que hay cosa amarilla y de todo, claro, y flipas. O sea, la de cosas que se cogen. Vale, de momento... A ver. Espérate, voy a dejar gemas, tío. Voy a dejar todo en el cofre de momento. Después ya miro, tío. Yo no voy a coger directo. A ver, esto. No, pero por eso digo. Después de acabar directo, lo miro con calma y ya está. Oh. A ver. Que hay algo más ahí de set y no lo puedo coger. Vale. Aquí. Ah, ya no llego. Hay un arma de puño ahí, ¿eh? Espérate. Tú, bueno. Fuera. Tú, dentro. ¿Te imaginas que es el arma que hace falta ahí? Vale, a ver, todo lo que queda es. Amarillo y. Caca. Caca. Claro, lo ves antes, te lo vas apuntando y lo que salga te lo guardas. Pues también, sí. Claro, por eso digo que un día que Kanu pueda, o quien pueda, ¿sabes? Antes de directo, pues que vayamos a jugar, charlar un poco y decir, a ver, me hace falta esto. Por lo menos lo tengo apuntado. Y si me sale el nombre, pues digo, vale, ya por lo menos lo reconozco. Porque claro, ahora son un montón de cosas y es como, ¡puf! Me explota. Vale. Vas a solicitar por Discord lo que te falta. ¿Me lo has pasado? No, te digo. Antes de empezar a... Ah, y me lo apunto en Discord, claro. Sí. Vale. Esto es la idea de lo que quiero y se ve. Claro. Vale. Me pegáis un de este o me llamáis o me escribís o lo que sea. Casi siempre estoy en el ordenador. O currando, o jugando, lo que sea. Vale. Y en un momento se mira. Vale, paseo de parálisis, la verdad. Perfecto. Quizás una ruta de viaje y ya está. Ah, vale, los hechizos de rayos, vale, ok. El mago quítate deflagración y te pone Sidra con la runa de fuego. Dice Nico por ahí, por el chat. Esplendor de Sunguko. Mira, pero es que no tengo deflagración. Pávido, sortija de las cámaras lastimeras. Mía, pues no ha salido cosa aquí. Manto de los pecadores inversos. Joder. Es que hay un montón de cosas. Si te pudiera dar lo que me ha tocado. Uroboros. Ya, yo si te lo pudiera dar también lo mío, pero. Tengo un etéreo que es que flipa.
A ver, Uroboros me renta por... En verdad, por el daño y tal, me renta más, ¿no? Pero la pasiva que llevo del amuleto está muy bien, la de... Evito el daño de radio, todo el daño de rayos, ¿sabes? Bueno. Pero igual... A ver, igual debería ponerme el Uroboros este, ¿no? Me da más crítico, además. No sé. No de daño, sino de probabilidad. Si no me equivoco, tendrías que buscarte una rosa los espectadores queremos ver sangre. Ya, claro, es que por eso no quiero pasarme aquí media hora, ¿sabes? ¿Quién? ¿El monje? No, sí. El monje tiene que llevar pitusa y... ¿Pero no te hacen más daño al atacar de cuerpo a cuerpo? Pero... No, ¿la pitusa no te activa? No, como que no. Hombre, bueno. se te activa, pero si te dan la hostia, la mierda se corta la carga. A ver. Sí, pero lo que tú no haces cierro, daño con tu... Cierra. ...vuelo del dragón, haces daño con las copias que van surfeando alrededor. A ver, yo diría que de aquí no me vale nada. Vale. Sinceramente. De aquí yo diría que no me vale nada. Bueno, a ver, esto sí, pero... Tengo el cerebelo bastante... Ya, es que me pasa un poco como a ti, ¿eh? Ahora mismo. Pero, también te digo, una superior me da tiempo antes de irme, ¿eh? Porque con ellos, con ellos sí que da tiempo, es que es así de claro. Vale, todo esto que tengo lo voy a deshacer, ¿eh? Lo voy a mandar a pastar, ¿eh? Lo voy a mandar a pastar. Igual, que algo me viene bien, pues podría ser, pero no creo. Sinceramente, no es nada de los conjuntos que quiero. Papá, toma por saco, no me lo pienso más porque es que si no, me vuelvo loca. Dile a Nico que si quiere ver sangre que comience ya a encender el ordenador. Eso, a ver, eso me parece bien. ¿Qué brazales son los dorados? Me acabo de quitar... Espérate. ¿Qué acabo de hacer? Espera, que me estoy volviendo loco yo. Uroboros es el que me iba a poner. Convertir objeto. Y este lo iba a guardar por si acaso. Vale. Pero... guardas de espíritu, no los tires. Vale. Creo que ya se han ido a pastar, ¿eh? Creo que se han ido a pastar ya. Ah. Los brazales. Vale, ok. ¿Qué más tengo, Repe? El arma, creo. Correcto. Cuando embestida golpea... Nada. No, lo juro, me pierdo un montón. Vale, tengo los guantes. Sí, los he quemado, Nico, sí. Tiene guantes, vale, aquí. Sostener y el pecho. A ver, voy a guardar esto, tío. Y supongo que el arma y el foco. No, el arma es de Chantodo, no es del Fenix. Eso. Cámara en metal para el logo. Vale, pues entonces nada, no tengo nada más. Y la de dos no puedes cambiarla. ¿El qué? Los sets de dos no puedes cambiarlos por otro. A ver. Nada, esto se va a deshacer. ¿Queréis nivel 102 o 100? Vale, el ojo de Fénix. Mira, vale, entonces el ojo de Fénix sí que lo puedo ralear. Yo voy con la Will Pocha esta. ¡Eh! La 98 la puedo potenciar, ¿eh? La 98 se puede potenciar, ¿eh? No, venga, ¿pongo 102 o qué? ¿Cómo que 102? Pero quieren morir. Es para ellos, pero que tenemos... Te Toli, que tenemos que ir ya, que no me da tiempo, literal, no me da tiempo, si no. Joder. Apuestas ganadas. Ese Javi. Sí, pasar una mejor vida totalmente. Que si no, no me da tiempo. Y digo de hacerla porque están ellos. Si fuera una de nuestro nivel y tú y yo, no la hacemos tampoco, no nos da tiempo. Nos quedamos aquí. Sí, en esta sí que no podemos hacer nada, Toli. Uy, los petardeos, ¿a que sí? No, los petardeos, no, los rayos. No, los petardeos y los rayos, las dos cosas. ¿Vaya a quedar ahí en la entrada? No, yo estoy por aquí. Tampoco podemos hacer mucho. No, es que no podemos hacer nada. Uy, se han ido por el otro lado igual, ¿eh? Yo estoy medio haciendo 115 en 2 minutos y medio. ¡Madre de Dios! Joder. Sí, el Nico está haciendo 130 en solitario también, si no me equivoco. ¡Hostia, adiós! Qué con bien, el hielo este. Pues felicidades, tío.
Yo es que no, nunca he sido de apuestas, porque siempre pierdo. O sea, no, por eso le he dicho que ole, pero no, yo tampoco he apostado. Yo es que no he apostado directamente. Nunca lo he hecho, creo. Ya te he revivido. Nunca lo he hecho, creo. Pero bueno, me alegro, Javi. Buena esa. Hay protector, Vale. Ah, es verdad, ahora tenemos protector. Madre mía, estoy rotísimo. Mira cómo los reviento. Los atraigo, los reviento. ¡Buah! Tengo que... Pero qué fuerte soy, Poderoso. Ya, poderoso. 8 millones, wow. He pasado. No me he gastado ni un euro. Me han pagado las dos, dice. Qué bien. Pues eso es mejor todavía. Entré. Entrado. Madre de Dios. En verdad, a lo mejor es alguna opción que tengo, ¿no? Que me petarde tanto el juego cuando se llena de mierda, tío. No lo sé. ¿A ti te da lag o no? A ver, depende. Cuando ha salido Goblin, sí. Se me ha medio parado. Yo creo que tengo que tener alguna opción puesta. O sea, lo tengo todo a tope, tope, topísimo, ¿sabes? Entonces, a lo mejor hay algunas flipollas que tengo que quitar. Y no pasa. Me han matado, ¿eh? Me matearon. Vale, revivo. Me acaba de congelar esto, tío. Justo, sí, me ibas a revivir. What the fuck? Yo tiro la E y me voy para atrás. Yo tiro la Hydra y ya está. ¿Sí? Ya está. Puma. Electrificado. No le quitamos nada, es increíble. Ah. A ver, algo le quitamos, pero... ¿Estás muerto? Yo... Voy. Yo me quito la vida a mí mismo. Te quitas la vida a ti mismo. Electrificado hacia nosotros es, ¿eh? Sí, correcto. O tal... Mi camino se esclarece. Oh, madre. Tío, tengo que jugar más. O sea, la cosa es que hay que jugar más. Estaba a punto de pelota. Por cierto, a todo el mundo que nos esté viendo, ya sabéis, si os entretiene, os caemos bien, tanto Joaquila como yo, ya sabéis. Un followcito. Eso hay que decirlo, eso hay que decirlo a veces, que me lo han dicho, Sí, que la gente se olvida, Se olvida del botón. Que ya sé que en el mío es más difícil, porque Canu cuando entró reventando fuerte el botón. Yo es que no lo decía nunca, ahora me estoy acostumbrando a decirlo de vez en cuando. Ahí va. Murciégalo, déjame. Yo es que creo que... Todos los que me están viendo, o al menos asumo que todos los que me están viendo. ¡Ah, Nico! Bienvenido con todas las de la ley ahora, Pensaba que Nico ya lo estaría, O sea, no lo he dicho por eso. Pensaba que Nico lo estaba. De hecho. Y digo, y no me había enterado, que también podía haber pasado. ¡Tornado! Pues nada, que por cierto, comento por aquí, aprovecho también, para decir que mañana supongo que volveré a jugar. Bueno, mañana no sé qué toca, pero lo que toca seguro es Pokémon Oro Random. Pokémon Oro Random es lo seguro, eso seguro. ¡Sí, yo me cago en Dios! ¿Qué te pasa? Que muero. ¿Y yo? Eso es lo que me pasa. Mañana Pokémon Oro Random es lo seguro. Que vamos de puta madre, la verdad, o sea, todavía no he perdido vida. No, ya me está la medalla.
Tercera medalla. No, ya me escudo mal. Si va a tocar en algún momento, tío, va a tocar. De un momento a otro va a tocar. No llames a mal tiempo que me voy a morir yo. O sea, no, que... no, no, no. Toli, si tú, tu Pokémon, ¿al que le he puesto tu nombre? O sea, el Ibisur es inmortal. Es inmortal. Yo de momento. No, y Minecraft. Pues sí, podría ser mañana un poquito de. Pokémon y Minecraft. Podemos de hacerlo, ambos. Sí, sí. De ambos. Podemos hacerlo. ¿Por qué no? A mí es eso, me apetece de repente un shooter, ¿sabes? Por eso he dicho. Joder, los dos a la vez, te has dado cuenta, ¿no? Sí, sí. Me apetece un shooter, ¿sabes? Por buenas, eso digo, Electra. Oye, Electra, ¿cómo lo haces últimamente? Que siempre entras a punto de tener que irme ya, básicamente. Estamos terminando la fascia y me tengo que ir corriendo. ¡Nico! O sea, lo que sea que pasa? Coja. Bienvenido. Que por cierto, Kano, sí, Jaguar vale, y bueno, todo el mundo que me está ayudando a esto de los objetos. Que lo que coja ahora no lo miraré ahora, ¿vale? Es que me toque ir. Sí, sí, tranqui. Y le haremos. Le haremos raisita directo a. Ah, no, tú te vas, ¿no te quedas? No, me iré al principito. Ah, o sea que pero sí, pero tú vas a seguir ahora en directo, ¿no? Sí. No, vale, pero pues... tampoco voy a mirar los objetos. Luego, fuera de directo, entraré, miraré tranquilamente, miraré pues... una build para hacerme. Pero es que tampoco sé qué quiero, ¿sabes? O sea... Pues nos iremos ahora de raid a tu canal, ¿vale, Toli? ¡Oh, qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Hola, Nico, ¿qué tal? Llegó Nico. Ha llegado el... He vuelto a rotar. Es que apenas me dio tiempo de entrar. Llegó Nico. Últimamente llegas ahí como súper al límite, Electra. Que bueno, que tampoco te digo nada. O sea, al revés, muchas gracias por pasarte, aunque sea un momentito en cuanto puedes. ¡Hostia, que me muero, tú! Un golpe hexagonal. Para que no me tarjete. ¡Oh, te reviento! ¡Te reviento, bicho! Toma. He sido yo, que consta otra vez. He sido yo, siempre soy yo el que se lo carga, Sí, sí. Siempre. Ya. Sí, no, sí. Tienes razón. Siempre. Que si... Que no pasa nada. ¡Que ya soy mayor! Y dale. Voy a gastar. Yo quería mi logro. Vale, ahora sí, vamos para la ciudad. ¿Qué pasa, Javi? ¿Qué pasa? Que no me he asustado. Supongo que será por eso el pack, ¿no? Bueno, quién sabe. Reparar. Al libro. Quizá ha dicho, voy a doble o nada. Ya ha perdido todo, ¿te imaginas? Vale. Me falta gastar cosas con Kadala. Es la misma que llevo, ¿eh? Lo que sé, ¿qué me falta? Yelmo. Bueno, ya lo miraré todo, ¿vale? Pero por aquí dejo una pasada de lo que tengo. ¡No! De Ina otra vez. A este le puedo rolear, perfecto. Bueno, da igual. No pasa nada. No pasa nada, gente. Vamos. ¡Epa! Cuidado, ¿eh? Cuidado, que me están soltando cosas, ¿no? ¿Qué está pasando? Están soltando cosas. ¡Ah! ¿Esto para qué? ¿Para Toli? Para Moa. Ah, vale. Quien quiera. Joder. Hombre, la furia de esa resonadora. No está mal, tampoco. Transfiguraciones. Vale. Vale, chicos, pues yo voy a ir cerrando. Nos vamos a ir directos al canal de Toli, ¿eh? Me voy a mutear un segundo, ¿vale? Para despedir el directo, chicos. Y nada, me desmuteo ya y me despido de vosotros personalmente. Gracias por estar. Sí, por eso, me voy a mutear. Y sí, voy a hacer lo mismo, ¿sabes? Que voy a decir ahora, pero en el directo me muteo un segundito, ¿vale? Bueno, lo que acabo de decir, literal. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado. A los nuevos, en este caso, Nico. Creo que ha sido Nico el único esta vez. Sí, en esta ocasión ha sido Nico el único. Muchísimas gracias por ese followcito. Y si te quieres unir a Discord, aquí lo tienes. Bueno, tú y cualquiera que esté por el chat, lógicamente. Discord, y estas son las redes, que es básicamente para cuando aviso de dónde hago cuándo y de qué hago directo. Y nada, chicos, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente. Voy a hacerle raisita al señor Toli, que va a continuar jugando. ¿Dónde está nuestro amigo Toli Sandro? H0BB3, es que vaya nombrecito ahí con los treses y las cosas, ¿eh? Iniciar raid. Vale, nos vamos con el señor Toli.
Muchísimas gracias a todos. Y a ti también, Electra, por pasarte cuando puedes. Aunque sea poco tiempo porque estás muy liado, haces el esfuerzo y te pasas. Así que muchísimas gracias a ti también. Venga, nos vemos mañana. Mañana seguramente Pokémon Random. Y seguramente Minecraft también para jugar un poquito con Javi. O Diablo y jugamos con Javi, que también puede ser. No sé, mañana lo veremos. Pero el Pokémon Random seguro, porque me apetece. La verdad, me apetece y me lo estoy pasando muy bien. Y veo que vosotros también os lo pasáis bien por el chat cuando juego al Pokémon, entonces me apetece. Así que hasta mañana. Adiós.